¿Qué pasa? ¿Qué pasó, Chapulines? Vamos a dar el mariacito. ¿Quién dijo mello? Ya tocaba, ¿no? A ver, déjenme la bajo aquí. Esta madre. A la tableta para que no se vaya a escuchar doble. Hey, WhatsApp. Vamos a darle a la telechita. Al mariechito. Ay, papu. Ay, papu. Y no entiendo por qué. Esta madre está mal. No sé por qué está dando la pinche señal así, pero pues así la vamos a dejar. Ingato. Vamos a darle nada más un... una acomodadita acá. Duración aspecto. Vamos a darle un zoomcito. Bueno, yo creo que está bien. Bueno, qué pedo, motita. Lo vive en culero, no sé por qué. Pero bueno. ¿Cómo se ve ahí, Chapulines? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se escucha? ¿Todo al 100 o qué? Ok. Yo creo que esta mañana se actualiza el RAM. Pues no sé, güey. Ya ves que esos güeyes es cuando se quieren ellos actualizarlo. Tú estás chingue chingue, que soy yo. Deja ver si me puedo meter. Micra. Un mariacito, A ver, jugar un micracito. Mientras juegas online, no sé qué. Comprueba en la tienda. Real estará actualizado pronto. No estés chingando, dice. ¿Ya ves? Uniéndote al RAM, generando terreno. Y creo que ya me metió al RAM, pinche mota, güey. ¿Te parece? Estás todo pendejo. ¿Oye? Hoy, hoy. Ya está actualizada, perrito. Te digo que nomás lloras. Y hubiéramos hecho Minecraftito hoy. Pero estabas con tus mamadas de que no se podía, mira. Ya se pudo, pero ya estoy en Mariacito. A ver. Oye, ese fichu gato. Ya me metí y no deja. Yo me acabo de meter, güey. Pero bueno. Se ve como el chaneque, que no mames, están así. Pues sí, ya será hasta mañana. Vamos a meterle este pinche castillo, padrino. A ver qué pedo. A ver si me rifo o no me rifo. Pero chécale, chécale. Y sí, deja, pinche. ¿De cuál salí? No me fijé. ¿De la de acá abajo, no? No, de la de arriba. ¿Qué pate? Vamos a ver. Inga, tu madre, pues qué. A ver, espérense, porque esto está mal. En mi tele no alcanzo a ver. Tiene relación aspecto mal. A ver, vamos a meternos aquí en opciones. No. Entonces, esta menos. A ver, por programa. No. Déjenme acomodarlo tantito. Uno más. Ahí está. Y para los lados. Ahí está. No, se tiene que ver un poquito. No, pues sí, es ahí. Ok. Es que mi tele no estaba viendo bien. Cuando salí abajo no me vi. Ahí quedó. A ver, vamos a ver un honguito por aquí. Ahí hay una pinche puerta imaginaria, pero yo creo que en esa no es. Ah, para acá no hay. Entonces va a ser esta. Vamos a ver si lo paso, güey, porque está en perro. A mí no me deja, sigue diciendo lo mismo. No, pues a mí ya me dejó, güey. Ahorita que entré me dejó. ¿Me meteré en esta o seguiría otra? Yo creo que vamos a seguir la otra, ¿no? Por acá debe de haber alguna, huevo, ya sabía que había otra. ¡Uy! 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 Ese me saca la lengua. Una florecita de capomo.
¿Habrá otra? Yo creo que hasta aquí llegó. No mames, no va a dejar entrar. Uy, por poquito se me va. Ya hasta mañana lo intento. Ahí quedó. No mames, me regresó al mismo lugar. Ah, no, pero aquí está sellado. Uy, ¿y ahora por dónde me voy? Yo creo que por arriba. Venga, tu madre. ¿Y ahora? Oh, me voy a meter en esta. Este es un pinche laberinto, parientes, ¿eh? Ay, ese güey es un fantasmita. Son fantasmitas los cabrones. Oigan, ay, una cosa, sí. No he encontrado ninguna moneda, ¿eh? ¿Qué onda, Dan Martínez? Saludos, saludos, papu. Una flor de capomo, ¿no hay una monedita por aquí escondida? No. A ver, para acá. Por aquí no. Pero vamos a ver aquí enfrente. Ah, pinche madre, se me figura el Joselito cuando va trepando así del fierro. Hay moneditas, pero chicas. Yo necesito una moneda grande, papu. Vale, y entonces, ¿en qué pinche puerta es? Ahí acá unas escaleras para abajo. Es un laberinto esta madre. Y qué tipo de pistolera. No les hago nada. Perros desdichados. Se está acabando el tiempo, pero pues no sé ni para dónde ir. Órale, puto. Ya que sea al final, aunque no agarre las tres monedas, después las agarro. Porque ese sí va a estar cabrón. No encontré ninguna moneda, Ni una sola. ¿Qué parezco? ¿Qué parezco, papu? Ni una sola moneda encontré. Chinga, ahí sí estuvo raro, pero bueno, ese le damos al último. Porque ese sí va a estar dando prueba y error. Ok. Ah, ¿dónde me trajo esta madre? Ahí estamos, ahí estamos, la chingo. Creo. Hija de la pistola, ¿para qué tiras para el otro lado, pinche estrellita mamona? No mames, pero se mira bien chingón el mariecito, En 4K. ¿Sí o qué? Qué mamona esa pinche estrella, Ay, qué pendejo que aquí me pega. Ajá, no. Por ir viendo para dónde iba el cuadrito, me apendejé. ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se ve ahí, papus? No, se ve perro, Lo malo que ya no traigo un guito, pero no hay pedo porque estas madres es pegarles con la estrella. Pinche estrella puñeta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, perro, casi me caigo. ¿Vieron cómo patiné ahí? Hijo de chingada madre, ¿cuándo el Minecraftito? Yo creo que ya mañana el Minecraftito, Porque es que supuestamente actualizaron los ¿cómo se llaman? Los servers, entonces no podíamos entrar, pero ahorita ya me dejó. Entonces una mamada, ¿no? Ven acá, pinche turtle. Onguitli. Toma, hija tu chingo. Hija de cuántas. No sé por qué están separadas. La chinga, ¿cómo les pego aquí? Abuelita, florecita de capomo.
Tengo miedo. Bueno, ¿y este güey por qué vuela? Ah, no vuela, es que las pinches nubecitas nos avientan a todos. Ahí quedó. ¿Por qué no me puedo agarrar a la cabrona? No sé, no la puedo. Ah, pues yo creo que está ahí metida, ¿no? No la puedo. Vamos a tratar que se meta. Vamos a verificar que el tubo esté normal. Híjole, ahí está la pinche la moneda primera. Y este va aventando sus chingaderas. Ah, no mames, no. Esa fue una mamada, compita. ¡Oh! Bueno, era la primera de esas, no hay tos. Allá abajo hay una nube, ¿no? Simón, aquí abajo no hay una nube. Abuelita, soy tu nieto. Ay, dije, ya no dispara, pues no traigo flor, me la acaban de quitar. ¿Qué parezco? A ver. Sáquese por allá. Uy. Algo debe de haber por aquí escondido, ¿eh? Se me hace que aquí en este pinche tubo. Nada. Y por acá, por la orilla. Nada. No le doy. A ver, vamos a ver aquí. Tampoco. ¿A dónde, pariente, yo? Ay, ya no agarré todas. Ingato. Vamos a agarrar la mitad. Espérate, pinche nube. Se me hace que allá abajo hay un camino. Pero la muerte. El Héctor Concha no le gusta. Ay, Conchita, ¿qué pareces? Anda llorando desde que le dijeron que escuchaba al 50, pero pues lo dijo él, ¿no? Onguini. A ver, esa flor de capomo. No mames, es que va a salir y me va a matar. Uy, ay, hijo de su pinche madre. Este no es, pero el de acá adentro debe de ser. Para la segunda monedita, ¿eh? Ah, me va a aventar. Ay, quedó buen clavado. Ah, qué bueno, ¿no? Bueno, pues ya ni hacerla de pedo porque me matan. Ah, chinga. Se me quedó una moneda. Uy. Se me hace que sí es ahí donde estaba roto, Se me hace que sí la pinche... La segunda moneda está aquí abajo. Pero ¿cómo entro ahí? Ahí debe estar la segunda moneda. Y si no está ahí, está arriba, pero por ahí debe estar escondidini. Está atrás la pinche moneda.
entonces para atrás, para arriba. Pero no, para arriba no sube. Ahora sí que la cámara no sube más. Ah, chinga, chinga, ¿dónde se me quedó la segunda moneda? Saludos, saludos desde San Francisco, ahí quedó, compita, saludos. Saludos al Mike. Venga, todo esto se pone rudo, la segunda moneda no sé dónde la dejé. La primera onda. Uy, este güey me va a matar. La primera onda estaba acá, no me acuerdo. Ah, la primera estaba aquí entre estas, entre estos tubos, ¿no? Entonces la segunda, ¿dónde estará? Perro esto, Te la tengo que encontrar, la tengo que encontrar. Me quedan dos vidas, hijo de su pinche madre, ¿dónde estará? Es que... No sé, pero a ver si me hace que está aquí. Pero no, no puedo entrar ahí. ¿Cómo chingados entraré? Bueno, igual y ni está ahí, puede ser que esté... Ah, ya sé. Puede haber un pinche cubo por aquí escondido. Ya ven que le hacen a la mamá siempre con sus cubos escondidos. Pero no. Es que esa ya es la tercera. A ver, vamos a agarrarla. Pero esa ya es la tercera, papus. Miren. Entonces la segunda está por acá atrás. Está en esta zona la segunda. Ay, no seas mamón, si te está pisando, perro. Saludos, saludos, pinche cuervito. A ver, compas, ¿dónde creen que esté usted? Este bueno más me dispara. Para arriba no hay nada. ¿Dónde estará? Yo creo que tengo que traer el honguito azul para volar. No, ahí no se abre, no se abre, no se abre, no se abre el telón. Ahí no está. Ah, chinga, 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 chinga. ¿Dónde estará? Es que para arriba no sale ningún cuadro ni nada. Un cuadrito por aquí o algo. Negativo, pinche cubo por aquí escondido, que saque unas. Igual tengo que agarrar estas. Igual y tengo que agarrar todas estas. Y ya se me desapareció una para que salga, pero no, no creo. Vamos a ver aquí. A ver si está cabrón por estos güeyes.
De aquí. No mames, no sé dónde está. Saludos, Calaca, deja mi like. Saludos a todos, Javier Vega. Saludos a toda la bandita. Ya llevo dos continuaciones. ¿Qué parezco? ¿Tres? A ver, eso estuvo cabrón, ¿eh? No encontré la segunda moneda. ¿Qué aparezco? Oh, pinche agüita naranja que traigo ahí, papus. Chila. A ver, esto se me está complicando porque aquí no encontré ni una estrella. Y en la otra no encontré la de la mitad. ¿Qué aparezco? Y me hubiera metido en la misma. En la misma de la que salí, ¿no? A ver qué pasa, no me puedo meter. Ya no agarro el honguito, ¿qué aparezco? Vale, órale, pinches lengüetones. Me voy en esta, no, porque no se puede. Quieto, 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 chapulín. No, ¿para qué me sentaba? Se resbaló. Ahí me hubiera quedado. ¿Qué pareces? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Santi? Saludos, saludos, papu. Ya traes este guardado todo ese pinche texto, ¿verdad? Pinche Santi, ya no me lo pones enter. Copy, paste. Mariecito, espérense, cabrones, no me dejan ni tomar agua. Esto está cabrón y... a la de Awiwi es esta. Ay, es que no puedo. Chale, 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 pariente. Échale pinche lengua larga. Uy, florecita de capomo. Aquí hace rato en cual me metí, compas, que no me acuerdo. Me fui para arriba, ¿no? Ahora un sol por acá abajo. ¿Qué no? ¿Qué no? Vamos a meternos en la de aquí, po. Aquí creo que no me metí, Simón. Aquí no me metí hace rato. Espérense, ¿dónde estará metida la pinche moneda escondidiña? Por las orillas, aquí está. Ah, chinga, chinga. Ah, camotero, ¿y cómo lo agarro? Pensé que era por allá arriba y me pendejé. Inga tú. 19 viendo y 7 likes. ¿Qué parecen? Dice la Valencia. ¿Qué parecen? A ver. En 4K. Ya volvió a poner los directos en 4K. Porque si en 1080 dan asquito, ¿no? Pero ya. Yo digo que este está en 4K. Debería de estar. Otra vez tú, Chapulín. A mí me parece que esa estrada está aquí. No, pues entonces, ¿dónde me meto?
Ah, caramba. Me están agarrando de güey esta vez, ¿eh? No, ¿cómo me meto ahí? ¿Cómo será que la agarro, parientes? No encuentro la entrada ahí. A ver, ya se me va a acabar el tiempo. Chihuahuitas. Era aquí, ¿no? Ah, igual y no lo tengo que matar a este güey para que le rompa a huevo. Ah, qué puñetas yo, ¿no? Vente, vente, rompe la madre de la caja. Es todo, pariente. Vente, vente, rompe la madre aquí. Yo estoy bien puñetas, güey, pensando cómo es. Ya, compita, ya era todo lo que necesitaba. Ahora morite. Y hace historia. Ahí el mundo tiene que romper las paredes, exacto. Ya lo había atinado, pero chingón, pinche Adán. Lo que pasa es que también ese es el pedo del 4-4, que viene bien el retrasado. El tutub no deja este. No deja poner latencia baja en 4K. Vamos a pasarlo para que aunque sea me cuenten una moneda, porque si no. Ya las chanequiendo, y. Y sí. Ya no me acuerdo por dónde era. Ay, aquí no había entrado. No veo la moneda, 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 ya la vi. Hija de tu chingada madre. No, esa fue una mamada, siendo parientes. ¿Ustedes qué opinan de esa pinche moneda? La me pollas. Esa fue una pinche moneda, la me pollas, ¿eh? Se lo digo desde ya. Y ya no se asoma, pinche moneda, hija de tu pinche madre. Ya se me acabó el tiempo. Tres, dos, uno, muerto. Muerto por jugar al riatas. Aquí tampoco había entrado, así aquí sí. Chale, me están agarrando de pendejo aquí en el mariacito, ¿eh? No, pinche moneda, eso fue trampa. Ando bien chanequero hoy. A ver, 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 a ver. Esta puerta no es. Así es que no me hagan guay. Aquí sí no es. Vamos a pasarnos para acá. Aquí esperamos a que se junten los güeyes. Después que se separen, les brinco por en medio. Pa' acá, pum, pin. Saco mi hojita, mi florecita de campomo. La agarro. Nos vamos. Y ya no me acuerdo dónde era este. La otra moneda. ¿Era aquí? No. Era en el primero de abajo, ¿no? Aquí. Aquí era una. Ochita buena. Vente, 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 papu. Romperle su madre a todo. No, salte, 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 salte. Regresa para acá, regresa para acá. Rápido, 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 rápido. Es todo, pariente, casi no la rompes, güey. Es todo, pariente. Ahí te dejé un like. Ay, 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 ay. La tercera está en una de las puertas donde te mandan a las cajas rotativas.
Ingato, ¿dónde es eso? Aquí. A ver, esta ya me metí aquí. Entonces vamos para arriba. Nos metemos en... No, pues nada, ya no se puede. Nos metemos aquí. Aquí no hay nada, ¿no? Aquí solo hay pérdida de tiempo. No, pinche rana, no sé dónde es, güey. A ver, aquí me tengo que ir hasta la tercera puerta. Ah, no, aquí es donde la hija de su pinche madre se teletransporta. Así es que vamos a salirnos de una vez, que no la pellizque. ¡Hija de puta! No hay pedo, ya tenemos dos. ¡Qué mamadas! Ya la iba a agarrar, hija de la que te trajo al mundo. Dame un quito. ¿Dónde está la caja rotativa? Tienes que irte hasta la tercera, dice. ¿Pero dónde era? No puedo bajar. Ah, chinga. De aquí llegué, ¿no? No, no sé, mamón, aquí llegué. No. Yo también de puñetas que vuelvo. Bueno, a ver si me dan algo, una florecita capoma allá arriba. Pero rápido, que se me acaba el tiempo. Ay, pero rápido, por favor. Y ya está usada la cajita. ¿Qué tranzas? Sí salen todos los pinches fantasmitas, ¿no? Pero no puede salir otro. Un honguito o algo de perdida. A ver, por ahí salí, por aquí no es, güey. Acá abajo. Vamos a clavarnos en la primera. A ver, en estas dices que hay una tercera puerta. Quietos, perros. Es la que está a la izquierda. Entonces aquí, ¿qué pedo? A ver, déjenme clavo, no hubo nada. O ya la habré agarrado la de ahí, ya ni me acuerdo. No hay pedo, ya lo pasamos. Vamos a ver, ¡ay, hijo de su chingongo, mori! Dice, ¿cuándo zombies el Call of Duty, padrino, con el Ice? El Ice no juega, güey, es rejoto. No mames, me van a volver a dar en mi madre aquí. ¿Qué onda, Gustavo Rodríguez? Saludos, papu. Todo. Ah, huevo, una bellotita. A ver, aquí, ¿qué pedo? ¿Qué es esa mamada? No mames, pinche Turtle Beach. Ya se puso medio raro el pinche mariecito por acá, ¿Qué son estas mamadas? Con el pelaguango. El pelaguango ahorita está bien clavado con el poke.
Ah, qué mamón. Ah, chinga, chinga. ¿Dónde están todas las puertas? Está en la izquierda. ¿Dónde están todas las puertas? Es en la izquierda. Está. Ay, espérate, que voy a matar esta madre. Es en las puertas que están arriba de la esquina inferior izquierda. Ah, chinga, chinga. No entendí, güey. ¿Dónde están todas las puertas? Es en la que está arriba de la esquina inferior izquierda. ¿La de en medio? ¿Quieres decir que la de en medio de la izquierda? Porque la esquina inferior es la de arriba de la esquina inferior, o sea, o es la de arriba o es la inferior. O es la de en medio, ¿quieres decir? Ahí sí me mamé. No supe qué pedo. Puro juego de niña. ¿El Chanecoin? Sí. Digo, al aire, sí. Hijos de la pistola, ¿dónde me pusieron la moneda? No mames, me caigo. Hija de tu pinche madre, moneda del diablo. Huevo. Hija de la pistola, creía que me mataron a la cabrona. No quieren dejar su likecito, no les gusta el mariecito, lo cambiamos. ¿Qué quieren ver, gaviotas? Una florecita de capó, muy bien, pero puede ser que esta pinche florecita me hizo como acelerara. Y mi moneda está por aquí. No, por este lado. ¿Qué tal por acá? Tampoco. Por acá tampoco. Me pendejé. ¿Qué ahora aquí en este túnel? No me digas que nada más bajo, porque. Ay, por su pinche madre. No mames, no, ya tenía las tres. Supuestamente yo estaba mi tercera. Dime que si alcanzo al final. Calaca, ¿tienes el Switch? No, güey, si no anduviera jugando el. Oja, tu pinche madre. En corto, en corto, en corto. Toma, cabrona. Nah, si tuviera el Switch anduviera yo jugando el pinche Mario Maker 2. Oh, yeah. Mario time. El Mariecito Maker 2. Ahí está, pinche Dan, ahora sí te entiendo, güey. En la sección del medio a la izquierda. Dices que en la de arriba inferior. Dije, ah, chinga. O arriba o inferior. Decidite, loco. Vamos a usar esta madre de un avestruz y vámonos. Uy, no mames, esta aquí es la culebrita. ¿Y ese pinche nube mamadora aquí? Ya verás, empezó el Far Cry 3. ¿Cómo ven, compitas? Empezamos el Far Cry 3. Dice el motito. Ay, hijo de su pinche madre. No, yo creo que hoy no estoy para Minecraft. Digo, para
Mariacito, está muy cabrón. Y estos de las culebritas están bien perros. Oye, ahí está hablando pinche mota. Esta no hace nada. Ay, hijo de su pinche madre. Y si tienes como para poder comprarla. No mames, Gustavo. ¿Dónde sacas esas mamás? Si me compré el Play 5, güey. Que no, la Switch no me, todo me gusta, güey. Siento que es una mamada. Digo, no hay juego que me llame la atención del Switch. El Mario Maker 2, pero pues, la mamada, porque tengo el Mario Maker 1 y casi ni lo juego. Ochito bueno. Nah, pinche Switch vale 250, güey, no mames, en corto. Pero no me ha llamado la atención. No hay algún juego que yo diga, ay, no mames, es que está chilo. Trae el Arxito, pero pues se ha de ver bien feo. Trae el Snowrunner, no, pero el ¿cómo se llama? El Mod Runner. Trae el Mod Runnercito. No veo las monedas. Ay, ya te vi, cabrón. Bájate, pa' animal. ¡Oh! Era la primera, todo bien. Ochita buena, déjame ver tú. Ochito bueno. Cómpratela, nada, no. No te digo, no tengo un pinche juego que yo diga, no, pues es que la quiero comprar por esto. Ay, ya me voy a saltar como pendejo. No mames, compa, ¿qué pareces? No está mi tercer monedita, más vale que no esté abajo, porque me cago. Toma, perro. Esta cabrona, ¿para dónde va? Pinche culebrita. Espérate, mija, que no te veo. Luego la tercera moneda, no seas mamona. ¿Qué pedo? Me chingaron, compitas. Vamos a cambiar de juego. ¿A qué le damos? ¿A qué le damos? Porque Mariecito, como que hoy no estoy para el Mariecito. A ver, díganme. ¿A cuál le damos? ¿A cuál le damos? En lo que se deciden, dejen voy a mi arbolito, dijo el Mota. Ando todo machete para Mariecito, ¿eh? Ando todo machete. Tiburón sin Arxito, zombies, Daisy, zombies, el tiburoncito, el desgoncito.
Déjenme pagar esta madre y nos vamos al... Ah, chinga. Nomás le dejé el botón apretado, se apagó. Pensé que iba a dejar un menú para apagarlo. Vamos a aprender el poderoso, pues. ¿Quién dijo miedo, no? No, 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 calaca, no, calaca, no. ¿Cómo no, hijo su pinche madre? El perro, dicen. Ahí quedó. Ahí quedó el chingón, ¿eh? Era una chulada de PlayStation. ¿Qué es ese puto pescado de allá atrás? No seas mamón, ¿qué es esa madre de atrás? ¿Emulador de supervivencia? ¿De qué? A ver, aguanta porque como le hice unos pinches zooms a la tele ahorita con el Mario, que no sé por qué estaba mal. Déjenme, le pongo a mi tele. ¿Qué aspecto? 16:9. Hay que dar ese pinche. Ese de atrás tiene la trompa como el Mota, ¿no? Pues no me dice, no está actualizado el Realms. Pues en corto cae el Minecraftcito. A ver, déjenme probar el Minecraft. Estás pinche Minecraft, hijo tu chingada madre. Minecraft. ¿Dónde estás, cabrón? No mames, ya ni tengo Minecraft. Minecraft. Ah, chinga. A ver. Yo sé que tengo el Minecraft por aquí, pero no lo veo. No mames, que no tengo el Minecraft. Serían mamadas, ¿sí? El Minecraft, no, pero estas son las texturas, no mames, yo quiero el juego. No mames, Mota, no me dan el Minecraft, ¿qué parecen? Solo texturas. Me han robado. Ah, chinga, 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 chinga. Ordenar por de la A a la Z. Aquí está la porquería que jugó el machete. ¡Qué asco! Second KLM Marvel Avengers Limbo. No mames, no me sale el Minecraft. Aquí está el hijo su piche, Mario. Este perro dice, no se puede encontrar. ¿Cómo está, mamón? A ver. Hijo de tu pinche madre, güey. Minecraft. Que lo tengo en el otro disco. Ahora vamos a eliminarlo de aquí. Y lo descargamos. El Ice es el Buki. Nah, pinche Buki, ¿qué te hizo para que le faltes el respeto, güey? A ver, producto mis huevos, instálalo. Instálame todo. Ahorita lo instalamos en chinga, pues qué. Ay, 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 adiós.
Miren, en corto, en un minuto se instala el Minecraft. Nah, hombre, vamos mientras a darle algo chido. Vamos a darle una carrerita. Una pinche carreta en el Need for Speed. Es una chulada esto, ¿eh? Además, le voy a dar a varios jueguitos ahorita. Vamos a cambiarle el título del pinche video, nomás porque luego dicen Mariecito. No, 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 no. Vamos a ponerle varios jueguitos. Órale, puto teclado, ¿quién te apagó, perro? Está muy fuerte, copa, porque este pinche juego sí se escucha bien fuerte, el hijo de pinche madre. Ah, ¿pero por qué? Porque igual aquí lo moví. Preparado para jugar, dice el Minecraftito, pero espérate, pinche Minecraft, porque le vamos a dar una carrera chida primero. Dice, juega Days Gone, carla, que ya termina las misiones. Pues también estaría bueno, todavía tienes los 400 megabytes, claro, 470 de descarga. ¿Por qué me odias? ¿Por qué odias tanto al Xbox? Al Xbox no lo odio, güey, odio al Mota. Ese Monster Jam, ¿qué tal está? Pues si no me has visto jugarlo, papá, en vivo, es porque está bien culero. Una Hot Pursuit, pero está larguita, y no me rompen ni más. Equipo La Turbo. policía va a por nosotros con todo lo que tiene. Cállese, pinche vieja loca. Veo nada para correr. El gallardo, no, esta madre no sirve. Anaranjadito, parientes, pero el chido, no saben que es el TPV. Tres turbos, dos inhibidores. Ah, con eso la hago. Con eso la hago. Termino las misiones. No, hoy no creo jugarle al Days Gonecito porque ya lo he jugado. Al Days Gonecito es directo de puro Days Gonecito. Y ahorita ya le dimos Mario Bros. No podemos ensuciar al Days Gone con un inicio de Mario. Entonces no. Pues no, pues no. Thank you.
Dice, no te escuchas, Carla, que se escucha más el juego. Es que el pinche juego sí se escucha bien fuerte. Por eso les dije desde el inicio, qué pedo. Efectos, vamos a dejarlo en 3. Igual no sé si me sigo escuchando, pero es que el juego sí se escucha bien fuerte. Son como si tiene algo, voy a poner un poco. 1.5 millas para la final, ahí viene el otro de pegadito, ¿eh? Si no, que entero me gana. No, es todo chocó el güey, ¿no? No sé qué hablar. Por aquí está, no sé qué hablar. Ahí lo chocó la patrulla. Listo, me hizo para. Me hizo para. Corre. Me puedo pariente, a ver si no choco. Hombre, te parezco. Miren. Orito, nada, es que soy bien rudo. El Mota dice que quiere tumbar mis récords. No mames, Mota, ya vete a dormir, güey, estás alucinando. Dice, ¿qué es? Con ese audio podía hacer todos los juegos que tienes se escuchen estupendo por 1000. Sí, pero tú los escuchas al 50. A ver, lo voy a subir un poquito a los dos. Vale, va a subir todo, chingue su madre. Ahí me dicen ahorita qué pedo. Pero bueno, igual ya le bajé, pero no sé cómo escuchan ahí mi voz. Es que luego yo pongo el directo y mi pinche voz escucha. Bueno, es que yo tengo voz de hombre, parientes. Entonces, ahí no puedo nivelar nada. Porque, por si cuando estoy solo, pues sí. Pero cuando está el chaneque aquí, imagínense cómo se va a nivelar su voz con la mía. Y luego el Juanito, el alien también que habla bien bajito. ¿Cuándo voy a nivelar las pinches voces bien? Es un desmadre. Es un desmadre. Ahí me dicen ahorita qué pedo. No, era pinche voz pero de hombre. Ya le bajé, pero no sé cómo escuchan ahí mi voz. Pero pues ahí la voy a dejar, porque como quiera, pues es voz de hombre, ¿no? Vamos, bueno, vamos a darle. Ya le dieron su madre. Salté la de Orito. Una carrerita más. Ahí, Gallardo Spider LP 560. Ahí quedó, está bien feo. El Undergab era el chido, sí, el Undergab era el chido. En ese entonces, pues a mí me gustaba más el carbón, ¿eh? Pero el Underground estaba chido también. A ver, esta es contra reloj. Vamos a ver si la armo. Pero a mí los Need for Speed, o sea, de ahora, porque ya los Underground, pues ya, ¿qué es qué? Esos eran de Play 2, no mames. Los Underground. Miren, me dan este Chevrolet. Híjole, este no está dispuesto. Mames, si hay un putero de carros, ¿eh? A ver. Este no están disponibles para la prueba. Tengo que hacer la pinche prueba con este. Qué asco. Nomás porque me da asco. Como colofón de la gama DBS, el volante of... Nuevo diseño. ¿Diseño de qué? Añadir vinilo, ¿qué le puedo poner? ¿O le puedo poner pendejadas? Ah, esto está chido, esto no lo había visto, ¿eh? Vamos a poner marranito. Miren, yo no había visto que le puedas poner estas cosas. Vamos a ponérsela ahí. Ay. Y luego, a ver, este. Añadir vinilo. No, pues hay varios chidos, ¿eh? Miren. Pero no sé. Pero bueno, a la chingada los vinilos, ¿no? Es más, voy a volver a bajar el Underground para jugarlo de nuevo, dice el Mota.
A ver, ¿dónde le doy este para atrás? Nomás le vamos a dejar ese marrano. Vamos a guardarlo. Dale para atrás, ya te di guardar, chinga. Dale para atrás. Bueno, descártalo pues si no lo quieres guardar. Empezar. Pero pues ya el pinche underground que ya murió, ya déjalo en paz. El Midnight Club 3 también era de los que pegaba chilo también. Pero el Midnight Club yo nomás jugué el de Los Ángeles. Que era en este, en Play. En Play 3. Estaba chulo. Ya perdí pinche velocidad ahí. No seas mamón, por ver en los comentarios la banderita de México dice lo trabajo. Pues muy tarde, ya me toca. ¿Cuánto es el pinche tiempo que tengo que hacer? 1:35, no. Me pendejé mucho al inicio hoy, pero puede ser que te veas. No, ya. Vamos a reiniciarlo. Y entonces sí, porque sí, me pendejé mucho. Pero qué tal se ve este pinche Need for Speed gráficamente, ¿cómo lo ven? Ahorita le voy a la pinche respuesta porque voy a chocar. Pero ¿para qué andas viendo para atrás, cabrón? Mire para adelante. Pinche carro no trae nada de vuelta. Para de vueltas y vueltas no sirve. Vamos, písale, machín. Ay, el boss de hombre. Pues sí, eso es lo que te digo. ¿Para qué te voy a engañar? ¿Para qué te voy a mentir? Digo, a uno le sobra voz, a otro le falta. O sea, vos cuando compita el machete. Hijo de puta, lo que traigo es tos. Esos putos se chocan. Se ve chivila. Se ve chivila, dice el bomba, lo dice. Viene un huevo, si nada, un putazo. La chingada, la rebaña, esa curva. La hermana del machete, sucum. Papu, ahí está uno de 35, me la pelan, mata a todos esos pinches recos. Espérate que no llego, güey. 1:31. Feliz que es el tumor. Márcala al machete y miéntasela. Nah, ya le estoy marcando, inventándosela todo el día, güey. Este jale. Ya uno se aburre. Hijo de su pinche madre. Se querían poner rudos, pero pues qué pasa. Calaca, si tienes que correr en el GTA, porque cuando corres en GTA da asco. Es que el GTA no es de carreras, güey. El GTA es una mamada. Además, vamos a darle esta y les voy a empezar a sumar en las últimas curvas. Les voy a meter toditita la corneta. Ahí nomás me dan este güey. Vamos a llevarnos los Rosita. El Porsche 959. Oigan, pero ahorita que estoy viendo, o sea, actualizó este puto juego porque yo no había visto que le pudieran meter los vinilos, ¿eh? Una versión de carretera creada para me voy a llevar Rosita. Las normas de homologación que requerían fabricar al menos 200 unidades sí. Autorizadas para la circulación. Sí, yo no había, o sea, sí había visto que le pudieran meter los colores personalizados, pero los vinilos no. Con una velocidad punta de 317 kilómetros por hora y se consideró el coche de carretera en estas madres yo no las había más visto. Avanzado jamás fabricado. En vez de crear un motor de estos cero, yo no, estos yo no los había visto. Me cae de madre que no. Lo que resultó en un motor. No sé qué chingas. Ah, me salí de la carrera, qué puñetas. Sí, o sea, el GTAcito no es de carreras, papu. El GTAcito es una mamada. Nah, en juegos de carreras sí me rifo, ¿eh? Así como este, nada, no, de rapa chilo. Pero por decir el GTA, los de Nickelodeon, pues son una mamada de carreras, ¿no? Vamos a ver, aquí les voy a dar a su madre. A ver cuántos son para no contarlos. GTR, Lamborghini, BM.
esto, ¿verdad? Todo me lo voy a chingar con ese pinche. ¿Qué traigo yo? Un Porsche. Quítate, mijo, lento. Hasta un color este Porsche, ¿lo estás haciendo? Pero así que mira, mames, cabrón, ¿qué pareces? Ay, Dios. ¿Y qué es tu pinche GU? ¿Cuál es el modo viejo según tú, güey? No tan Minecraft, ahorita vamos a Minecraft, chico, nomás déjame le doy el piso en esta. Además, como la rama, que chingada. No voy a hacer un trabajo, pero me voy a pinchar con todo. Pero me imagino más como la rama también, hombre. Ese mismo. Chile, una chulada. Me voy a incorporar por aquí en la madre. Hay un chingo de tráfico, ¿eh? Ya, dos o tres carritos, pero es un chingo, porque es casi nunca sale tráfico. No, tengo que ir, meter por aquí. No son perros, pero en las últimas curvas son donde los voy a dar pis, ustedes no se agüiten. Ya lo tengo todo planeado. Ahorita nomás es irme pegado a ellos, que no me dejen. Y al último, supe. Se queda. Pero este perro, me corre esta madre. Y otros juegos donde se corre así un chingo, por eso no sé qué, no me corren nada más caros nuevos que me dan más. Izquierda, izquierda, izquierda. Se me mata, estoy haciendo de esa ropa así, perra. Mountain Pound, ay, qué bueno. Ese güey no se quiere dejar, el de ahí enfrente. Viene acá, así que me tengo que llevar el oro. ¡Ay, cuál oro! Esto es mamón, una lunita. Se ve el puño, espera. ¡Mira, que ya vamos llegando a las curvas, man! Vamos llegando a las entradas. ¡Qué pinche jefe de éxito! No vale, yo me entiendo. Tengo presionado, por eso voy a decir que no se dejan ganar. No se dejan alcanzar o cabrón. ¡Cate! ¡Cate, perro! No, es que no puedo. Ya la agarré para el mismo ya antes, que parezco. Me estoy chamequeando, pero bien cabrón, ¿eh? Perro. El gil no me gusta, está muy culero. Tiene sus pinches gráficos. No tiene la transmisión muy culera. Los gráficos no están tan buenos, pero tampoco están malos. Pero la conducción sí, no sé, lo tiene bien, bien fea. Como muy arcade. No le sirve la palanca, no le sirve el clutch. No, ando perdiendo un minuto ahora. 3 millas, me están quedando sin nadie en las finas curvas, porque creo que son las finales. Pero si no, me van a dar una que me repasé. Esos perros van por un corto camino. Para la meta, que son que no se manden estas curvas. Es
tengo que agarrar bien agarradito, como si fueran los de la verdad, los machetes. Vamos, 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 vamos. No se puede, sí se puede. Agárrala, lo más con que no me salga el pinche tránsito por ahí, porque me rompe todo. Vamos, 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 que una última curva, si no desalcanza, yo no desalcancé. Que un poco medio, panitos. Yo les dije que en las últimas curvas era donde les iba a dar su madre, ¿no? Dicho y hecho, con es que soy un pinche pro. Yo casi choco con eso del madre. Lo que pasa es que dejé de leer los pinches comentarios al tarot de la panel, porque no estoy choco. Yo les dije, en las últimas curvas es donde los viene su madre. Concéntrate en la carrera y menos bla bla bla. Cállese perro, ya la pasé. Mira, hasta trofeíto me dieron, delincuente. Y un gato, nivel 8. Dice. ¿Qué dice? Está más chido que el payback. No sé, güey, el payback y el hit, la neta no me gustaron. Se ven bien puñeteros. A ver qué pinche carro me gané, porque la neta me rifé. Miren, calaquita es la mera rata, dice mi cabrón. Nivel infinito soy. Qué parado, un Porschecito 959. Miren, chilo. Saludos, saludos, pinche Dorian Gray. Qué parte, bien rudo, Al principio sí sentía que iba bien puñetas en esa carrera, pero les hubiera dado un buen recorcito para que el Motilla pensara en sus sueños que me lo iba a romper. Un Koenigsegg, ahí quedó. ¿Qué sigue aquí? Un duelo. A un Hot Pursuit. Vamos a darle un duelo. Vamos a darle este duelo y ya cambiamos de juego. El duelo son uno contra uno. Con el Mustang, obviamente. No, no mames. Tiene que ser con el Mustangcito. Hijo de tu pinche madre. Es que ese Mustang está bien feo. Ese güey sí se maneja como si fuera el Hit o el Payback. Pero azul chicloso, ni madres, compa. Estás pendejo si tú crees que te va a llevar azul chicloso. Vamos a llevarte azul con gris todavía. Pero azul chicloso. Como el de la película casi, ¿no? Vamos a ver. Sí, los nuevos Need for Speed, la neta, no. Todavía el Need for Speed así normal, el que salió así, que decía Need for Speed, estaba mejor que los nuevos. Aunque así, aunque siempre era de noche, nada más. Saca el Resident Evil 4, perro. Ahí lo tengo, A ver, aguántenme tantito. Vamos a acomodarle un poquito los colores, porque sí lo veo medio puñetas. Ah,
vale esa madre. Pinche Raúl, pues una biblia, ¿no? El escudo, el machete se fue a dormir porque dice que mañana lo tengo que trabajar. Mi amor, ya ven que solo tiene 5 chamacos que mantener, entonces tiene que trabajar al huevo. Ochi ochi. Aguántame, chapulín. Ahorita vas a ver. Tanto perro. No, que bueno, que todo lo metí. Es que este güey si se va, se va a ver. El Mustang siempre no he podido, lo que es el Mustang y el Camaro nunca los puedo controlar, no sé qué pedo. Ese pinche madre, pinches curvas. Me ando motivando, ¿eh? Miren, el perro da la vuelta de madre. A ver si aquí me lo voy a sumar ese güey. Perro. Che, espérame. Ya está listo. La pistola va a tener un reatado, ¿no? Espérame, chupacabras. Pero ahí es derecho, ahí es derecho. Ahí, aquí me lo, rebajo y allá ya no dejo que me rebaje en el plano. Aunque yo responda, ¿cuántas veces este güey responde bien lento? Agarrar el corte de camino, ¿no? Y luego que está haciendo un stand, pinches, No, a ver bien. Puta, si lo agarra, hijo de su chingada madre, lo agarró. Qué marica, agarró ese güey el corte de camino. ¿Venga, ya va? No, se levantó más chino. Yo no lo quise agarrar porque soy un chingo de cosas aquí. Ay, no me puedo alcanzar al perro. Pero mi perro, ¿por dónde me ando metiendo? Pues pinche madre. Ni cuenta me di cuando me metí por esa mamada. Vale. Corto camino aquí el perro, a ver si sí siento. Pinche madre, sentí que lo coleteaban. Ahí está la meta, me la pelaste, perro. Nada de turbos, nada de trampas. Venga tú. Hijo de su pinche madre, así que decía, pues sabe a la verga, mota, nunca he jugado el hit. Desde el underground ya no volví a jugar los Need for Speed. Me clavé más en los Forza. Pues fíjate que los Forcita me dan asco, Los pinches Forcita sí me dan asco. Digo, se ven gráficamente chingones. Eso sí, eso ni dudar. Pero no sé. El pinche mapa muy grande y que la chingada y lo pasas de lado a lado en un minuto, güey, no mames.
Y la conducción de los Forza no son como que muy. O sea, es que estos también son. ¿Cómo se llaman? También son pinches juegos arcade. O sea, no son simuladores. Y el Forza no sé. Yo lo veo como si fuera simulador, pero no lo es. Este sí está chingón, este pinche Lamborghinicito. Dice, ¿de cuántos megas es tu internet, Calaca? 480 de bajada y 25 de subida. Agarra las curvas más fuera, Calaca. Es que yo siempre les agarro bien, pero este carro está puñetas. Bueno, ahí está. Ahí este. ¿Cómo se llama? Dijimos que ya nomás esa carrera. ¿Qué íbamos a poner? Que ya ni me acuerdo. El Minecraftcito, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en Minecraft? El baño. El baño. Falta hacer el baño. Falta hacer el bañín. El bañín. Te damos la bienvenida a la versión 1.16.220. Esta actualización se encuentra en las correcciones de errores y provee herramientas nuevas a los creadores de mapas. Ay, 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 yo ni creo mapas. Esperemos que lo disfrutes. ¿Cómo? Si yo no creo mapas, chingada mano, les acabo de decir. Ay, qué parece. Dice, puntos destacados de esa versión. El tinte ahora se puede usar para cambiar el color del texto de una señal. Oh, sí. Se han corregido varios bloqueos que podían ocurrir. Chinga, ¿cómo que varios bloqueos? No me digan que ya me corrigieron el de duplicar. Se ha corregido. Al abogado que agarraba tridentes al revés cuando atacaba. Ay, esa mamá nunca la vi. Se han mejorado las reglas de colocación al poner bloques al lado de escaleras, losas y nieve superficial. A ver, vamos a jugar. ¿Será que ya se puede poner las de esas, o sea, la alfombra? ¿Se puede poner algo encima? Sin que se quede un cuadro arriba, puede que no, puede que, ojalá, porque esa era una mamada. Esa sí era una mamadiux. Descargar y unirse, obvio. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, se tarda un chingo, como quiera. No, no, Ferras, ya estuvo Ferras. Ah, ya estuvo Ferras. No hay pedo, le digo, hay que quede. Miren, ya me metió pinche mota, ¿qué parece? Si dices que no se podía. Vamos a dormir, parientes, porque si no, pues ¿cómo? Hacemos el bañito, ¿eh? A ver, ¿qué vamos a hacer? Igual el pinche mota ya. No, no, no está aquí adentro porque si no, no hubiera amanecido. Pero es que ese mote es bien rudo, ¿eh? Así como lo ven, es bien rudo el motingas. A ver, aguántenme tantito. Nada más voy a hacer este cambio aquí, así para acá, guardar y ya está. Dice, Calaca, ¿has jugado el Dying Light? El Dying Light es muy bueno. Sí, güey, ya lo terminé. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué a mí madres no me deja? Porque tú eres de Xbox, papu. Ay, ¿por qué dices esos? Pues eres de Xbox. ¿Por qué estoy morido?
¿Por qué no tengo mi herramienta? ¿Quién me mató? ¿Por qué no tengo mis herramientas, mi espada, mis cosas? ¿Qué parezco, güey? No mames, neta, ¿por qué no tengo mis cosas? A ver, déjame buscar acá mis pinches cofres de allá abajo, pero... Miren mis pescaditos. Chidos. Dice... Ya tíralo, mota, no sirve. Voy a ver si desde el cel puedo. Nah, ya métete al Xbox, cierra el juego y vuelve a abrir y ya te deja, güey. ¿Qué parecís? ¿Qué parecís, pariente? A mí dicen que pedo, que tal se escucha el juego, compas. O le subo, o qué pedo, ahí están los sonidos de la puerta para que hagan paro, ¿no? Para que digan, no, pues se escucha bien, se escucha mal, qué patán. No mames, no tengo nada. ¿Dónde están mis...? Bueno, aquí hay unos pantalones. Pero no, mis pantalones no están embrujados. ¿Dónde están mis cosas? Yo tenía una espada bien chila. A ver el acuario, vamos al acuario. No está terminado el acuario, pariente, ese pinche mota. Que por el COVID se atrasó y no sé qué. Ya ven cómo es ese güey. No mami, ni mis cosas. Venga tú. Aquí tenemos las cosas, pero del acuario. Son pescados. El vidrio para el acuario. Todo el pedo. No mames, quién sabe dónde quedaron mis cosas. Pues aquí está el acuario, parientes. El mota lo estaba llenando de agua. Ahí como ven, ahí va a este nivel de agua todavía. Y creo que yo el otro día solté un pescado. Un tal hijo de su pinche madre. ¿Qué verga es? Ah, es un pinche pato. No mames, pero es que está abajo. Deja abajo encender el Xbox, dice el Motawashi. Ahí está mi pescado, miren. Metí un pescadito nomás. A ver, vamos a meter otros pescadillos. No se vayan a encabronar el Mota, pero vamos a meter unos pescados. Venga, eso no sé qué pescados son, pero vamos a meterlos. Aquí ya estamos en el agua, miren. A ver, vamos a soltar este. ¿Qué es? Pinche pescadito. Nah, ese pescadito está bien morrito. Vamos a soltar el otro porque si no me ahogo. Un pescadito vaca. A huevo. Un doradito. Espérate, pendejo, me salgo porque me voy a ahogar. Se escucha chingón, ahí está. Y el ult. Espérate, agarra agua, güey. Pues tú también. Agarra aire, pues tú también. ¿Qué pareces? Nomás te sales y te metes. Ahí quedó. Y... ¿este güey qué fue? Oh, un azul con blanquito. Ahí quedó. Ahí están los pinches de estos. Hay que subirles más todavía al agua. ¡Ábreme, perro! Pero no sé cómo llenó el mota, porque el que llenó fue el mota. Pero ¿sabes qué, mota? Ahorita antes de que pase, antes de que ocurra otra cosa, este pinche vidrio verde ya no me gustó. ¿Cómo se ve? Se ve medio culero, ¿no, parientes? Yo creo que se vería mejor transparente. Porque verde está viendo muy feo. ¿Cómo ven? ¿Lo cambiamos por transparente o qué? Digo, las escaleras están bien. Porque son de prisma marín y la chingada acá. Pero el piso verde aquí no me gusta. No good, no good, no good. No good, no good. ¿Cómo ves, mota? ¿Lo cambiamos o qué? A ver, opinen, bandita. O lo cambiamos por otro color. Igual ahí tenemos chingo colores. El mota se ha unido. Ay, no, no puedo, no puedo. Es que no puedo. Se hace pendejo el mota. ¿Dónde está el pinche vidrio? Ok, ¿cómo ven? ¿Lo cambiamos por vidrio transparente o no? Yo digo, ah, pero a ver, vamos a verificar una cosa antes que otra cosa suceda. A ver, vamos a llevarnos. Vamos a llevarnos a Doquín. Y nos llevamos vidrio normal. Bueno, de ahorita. De ahorita y de mañana. Parece pecera suicida. ¡Oshu! A ver, ¿puedo hacer una de estas? ¿O una más plana? No. Pero bueno, si pongo esta... ¿Lo puedo poner esta arriba? Nada, todavía sigue volando las cosas. ¿Qué mejoran en la actualización? No actualizaron ni madres. Oye, pero se ve chido así, ¿no? Flotando.
O azul también. Se me lo metí. Vamos a cambiárselo porque sí está bien culero. Azul, yo creo que transparente para que se vea más claro, ¿no? Vamos a meter las cubetas aquí. Y vamos a meterle transparente. Pero necesito hacer un pico porque me lo robaron. No, es que sí es cierto, me moría por allá. Quién sabe dónde, pero me morí. ¿Esta hacha de qué es? De madera, no mames. Ni que fuera el Juanito guardando sus hachas de medio uso. ¿Le vas a entrar al Discord o qué, mota? Para meterme, si no, ¿para qué? Aquí están mis cosas, güey. Y si no eran las mías, ni modo, ya lo son. Un puto asadón, no, estas no eran mis cosas, yo no uso asadones. Bueno, escudo sí uso. Ay, que no me va a faltar el uniforme, pero pues ay, después se lo metemos. Y aparte yo no traía ese mono, ¿eh? Yo traía una pinche, una panterita, creo. Pico. No, la pala primero, la hacha. Ahí está. No, pero este lo vamos a poner ahorita aquí. Ahí está. Saludos, saludos, pinche Gabriel. ¿Verdad? Saludos al Mota, dicen. Simón, transparentón. A ver, vamos a ver ahorita qué tal se ve. ¿Qué tal se ve? Pero si es que verde, como que se ve que, es, que el pinche agua estuviera sucia, ¿no? Y así ya como que aquí pierdes la noción de que estás arriba de los peces. Ey. Simón, dice el Mota. Simón, ¿qué, güey? A ver si me alcanzan estas madres, ¿eh? Ya estoy, ya estás qué, en el discursito. Ah, vamos a entrar al discursito. Y sí, no, Irenta, sí se ven chidos los pececitos allá abajo. Nah, aquí en el agua verde parecía que no se le había cambiado la pecera el agua en un año. Aguanten, déjenme meto al Discord para escuchar al Motingas. El Discord, sí. Ven acá, pinches audífonos culeros. Al Discord, sí. ¿Dónde está el puto Discord? Ni lo tengo. Tengo Discord, papus. Sí, se ve más chido transparente, dicen. Ábrete, puto Discord. Aguanta la pinche mota que está abriendo el Discord. Discord Cine. Vámonos, copeta, copeta, copeta. No me escucha el mota. Ni yo lo escucho a él, ni él me escucha a mí. Qué pato, qué pato, qué pato. Qué pato. Qué pato. ¿Sí, no? A ver, déjenme ver si el Mota se está escuchando acá en el directiñi. A ver, habla, güey. Creo que no. A ver, habla ahí.
Ni te escuchas, pero así está mejor, ¿no? Bájame todo este. Ah, fíjate. Sí, güey, todo, ¿no? De una avestruz. Y aquí tengo. O ya que valga madre. Sale ese. ¿Cuál de todos? El verde. Pues, nah, ya, que se vaya la chingada. Se ve bien feo, güey, como quiera. Esa madre se ve como si estuviera este. Todo pinche, ¿cómo se llama? Ya te iba a decir, ¿quién es ese güey que está ahí? Es una pinche calaca, lejos. ¿Me cerraste las puertas? Ahí quedo. No, lo cierro acá. Sí, cierra, cierra. No. No nacen las putas tortugas esas, güey. ¿No nacen? Pero será, no, no, pues ya te iba a decir, ¿será que no este? Pues será que como no entramos, no, no avanza el chunk en el tiempo del chunk, ¿o qué? Creo, güey. ¿Qué onda, compitas? Vale, perra, quémese, 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 ahí quedó. ¿Se puede jugar si lo tengo en Android? Claro que sí, padrino. Con que tengas el Bedrock Edition, donde lo tengas, entras. ¿Necesitas qué? Este, pólvora, güey, para hacer mis cohetes para volar, güey. No mames, ¿ya andas con tus cohetes? Pues que para las elitras, güey. No, no necesitas la cuenta de Xbox ni nada, compa. Bueno, o sea, la cuenta, la app de Xbox, no, nomás necesitas tu cuenta donde tengas Minecraft y ya entras. Pero sí, en sí no, creo que, bueno, no sé si hay cuenta de Xbox en el celular, pero sí, pues, aplicación que diga, pero no la necesitas. Pues yo en el celular sí entré con mis cuentas de Xbox, güey. O sea, no, pero ese güey dice que necesitas una aplicación de Xbox. Ah, no. No, o sea, necesitas tu cuenta. Sí, ajá. O sea, pues obviamente si la linkeas es mejor. Pero si no tienes la cuenta de Xbox, puedes ponerte otra. Ah, eso sí. Eso que ni qué. Ay, eso que ni qué, exactamente. Exactamente. Y no es necesario que esté original, pinche Minecraft. ¿En dónde? Pueden bajar ahí en el Android. No mames. Pueden bajar pirata. Sí, güey. ¿Sí? Sí, güey, lo bajas pirata y pues yo así entrado a torreo, güey. No mames. O sea, lo eliminé, güey. Te voy a reportar, güey. No, eso no es de Dios. No, pues ya sé que no es de Dios, güey. No, eso sí no lo sabía, ¿eh? Ahí está. Sí, se puede, güey. Sí, ahí está, pero ¿sabes qué, güey? Se sigue viendo verde. Voy a cambiar todo el piso de abajo, güey, a ponerlo blanco. Lo que es el pasto ahí abajo. Pues solamente, güey. Porque se mira medio chafón, mira, súbete y todavía se ve como. Yo creo que por eso se veía muy chafón el verde, güey, por el fondo, ¿no? Señala el piso, güey, de abajo, ponerle, no sé, otra cosa, güey. El verde, o sea, el verde, hacer este chingo de alfombras, güey, pues qué. Ah, pues igual, güey. Con alfombras en putizo. Le pongo oro, güey. Pues tengo un chingo ahí también. Ya salió la mamá del Dori Loco, güey. Órale, hola, pinche Héctor Concha. Saludos. Váyase a entretener. Que al Minecraftito no le gusta, dice. Lo aburre. No. Uy. Dice, ciérrate. Oh, que la pistola. Dice, sí, ya tengo cuenta de Xbox, pero me dice que necesito permisos del propietario. No sé. Ah, sí. Ahí eso sí, de propietario es, digamos, que quiere entrar a un real, güey. Obviamente necesita el permiso. Yo tengo el comprado, no mames. Ah, obviamente, si quieres entrar aquí, necesitas que yo te invite, güey. Pero sí, sí te puedes unir a cualquier otro, güey. Este, ¿qué? ¿Dormimos o qué? Vamos a dormir, ¿no? ¿Quieras? Sí, yo estaba matando. Duérmete, yo ya me acosté, me vale. Me vale verga, okay. Me vale verga todo. Ay, ya tengo el comprado, me ofende. Ay, me ofendes. Estaba haciendo un comentario. ¿Lo compraste en dónde, güey? ¿En el Steam verde? ¿Y ese güey de allá de qué pedo? No me quites mi foto. ¿Este güey de acá era? ¿Cómo se quedó con las manos afuera? ¿Y una espada de oro? Pinche marrano, ¿no eres tú?
¿Quién me está? Ah, yo pensé que me está. ¿Quién chinga me está pegando? Ah, este güey está acá escondidito, el güey, míralo. Yo dije, no mames, pinche, pinche marrano ni me atacó, güey. Tampoco. Ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó. No tengo alas, güey, no tengo cohetes. ¿Qué hacemos? No tienes cabeza, perro. No, güey, no tengo cabeza, güey. Yo acá tengo unas alitas, güey, a ver si te las regalo. Déjame. ¿Pero a la barbecue o Buffalo Wings? A la Buffalo, güey. Yo quiero unas a la barbecue, se me antojan con mi coquita ahorita, hijo de su puta madre, sí se me antojan unas alitas, güey. Bien chingonas. Ese a mí casi lo agridulce no me gusta, güey. Aquí hay un tótem de inmortalidad, güey, déjame colocarlo para aquí. Póntelo por si te mata, güey. No, pues para meterlo a la, al microondas, güey, le echamos poquita, güey, y se duplica, güey. Ah, eso sí es cierto, güey. Déjame, lo voy a guardar. ¿Qué pedo? Hijos de su pinche madre, ¿ya de ratas? ¿Quién ha entrado aquí? Yo, güey, yo he entrado a tu casa, güey. Donde ya no tengo tele, perro. Ah, no, eso sí lo sé, güey. Yo entré, pero he agarrado que pólvora o digamos que si tienes, no sé, una piedra o algo, güey, es lo que he agarrado, güey. Pero de ahí de moverte tus cosas de cosas así, no, güey, no, no, no. Ya sabes que no va conmigo esa madre. Ay, todo lo he hecho yo. A ver, déjame ver, güey, porque me robaron la tele, pero... Pues nomás está el Juanito, es el único que tiene... No, pero jugando, está el Madeda, ¿no? No, güey. ¿No, ya no? Ah, es el Madeda, sí, güey, pero nomás... No. Yo he entrado, güey, pero nada más he agarrado, digamos que si me hace falta, no sé, Dice... No, es que andado buscando pólvora, güey. Pues, no, pues cuando todo. Le quieras jugar le puedes caer, pinche Joel, pero tienes que caerle al Discord y traer cotillo, y hacer algo, venir a hacer algo por acá, güey. Ah, tenés que te iba a buscar la pinche. ¿Qué estabas haciendo allá tú con tanta mamada amarilla, güey? Para eso no me lo toques, güey. Voy a hacer una granja de mods, güey. Ay, tócame el culo, pero eso no. pues no la estabas haciendo desde arriba. Que estaban cayendo. No, está aquí. Mira, acá hay tres pinches, tres de estas mamadas sueltas. Este es otro, güey, este es otro, pero todavía me falta, güey. A ver. Chinga, está haciendo el mota por acá, compas. Necesito que... Ha de haber sido el Juanito. Sí, no, me tumbaron la tele. Se la llevaron con todo y cables de RCA. Necesito que esta madre igual la metas en el microondas, güey. Ven. ¿Esa? Como varias, güey. Sí, esa. ¿Qué chinga estás haciendo aquí, güey? Un pinche altar para las ceremonias rituales. Aquí, no, aquí en esta parte de aquí, güey, en la tierra la voy a quitar, güey. ¿Y luego? Esta es la más mala. Y ya de aquí, entre los hongos estos luminosos, le voy a meter slab, güey. Y aquí arriba voy a hacer un recolector, güey, de lo que va a caer de ahí arriba, güey. Pero como ayer ya ese día yo no avancé porque fue que me sacó por la actualización, güey. Pero sí necesito que metas esa madre al microondas, güey. Y si y si empieza a llover, ¿qué te gusta que te recolecten? ¿Qué te gustaría ver ahí, vergotitas o vergototas? Me gustaría vergotear, güey. Ahí te hablan, Joselito. Espérate que te voy a volver. Estoy viendo de modificar esa madre, güey, porque no se vean las luces, pero me da hueva. Aquella mamada, pues sí, es que es un pedo, güey. Nomás a ti se te ocurrió ponerle luces al pendejo afuera. Nah, después lo soluciono eso. Mira, aquí hay tres, unas llamas, güey, pero dices que estos no se multiplican, güey, las que vienen ya con su ropita. Nah, esas ya no, güey. Nada más que las que, ¿cómo se llama? Las que agarras tú así al natural, güey. Simón, bueno. Pues vamos a hacer el baño, mira, parientes. ¿Eh? Le metes el encantamiento de la oportunidad, güey. No te entendí ni mergas. Lo voy a
bueno, eso te explico, pero. ¿Juntas? O ya no te vi. De mi casa. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer el bañito. Vamos a llevarnos metal. Vamos a llevarnos este. Ah, podemos poner. Ah, es que el piso no se le puede mover porque si lo muevo se mueve acá. Por eso siempre hay que poner un techo y después un piso, parientes, para que no haya pedo si le quieres poner piso arriba o piso abajo. Porque si se hace un desmadre. Le vamos a poner la pinche bañera de oro. Chingue a su madre el mota. Por dos. Ahorita vamos a ver qué chingado se hace. Ahí hay que meterle bien este. Es lo que estaba yo buscando ayer en ese día en tu casa, güey, la losa de cuarzo, güey, si tenías. O cuarzo, pues. Pues yo creo que sí tengo por ahí, ¿no? Bueno, que sea un chico, ¿no? De ese de cuarzo, güey. Se supone. Se supone que de todo hay un chingo. Ah, ya está desaparecido, güey. No sé, está entre el madero, güey. El tarjeta, no sé qué chingos están haciendo. El tarjeta está en su. Bueno, no sé qué pedo, güey, pero. A ver, vamos a ver qué ha hecho el tarjetas locas, güey, porque no ha entrado, ¿va? Ya me había chingado mi cabeza de los Wither, güey. No mames. Y también esas tenía un chingo yo, güey, y se murieron, desaparecieron. Ah, yo las tengo, güey, yo las metí aquí en mi cofre de Lender, güey, para que no se perdieran. Pero ahí están todos. ¿Y por qué no le metieron la actualización de RTX a esta madre mejor? ¿Verdad? Yo pensé que era eso, güey, pero no, güey. No, es que eso yo creo que van a vender otro Minecraft, güey. No, este güey nomás se fue a robar el. Sí, pues tienen que vender un Minecraft versión Play 5, güey, con RTX, porque pues para el 4 que le van a meter RTX. Este güey nomás se fue a robar el pinche vidrio rojo. O igual y no es este, güey. El palito también llevó unos cofres, güey. Ahí tienes un marrano afuera de tu casa, güey. Déjalo, déjalo. En tierra, Irin, ¿quién se apoderó de los finches estos y de los pistones adhesivos? O sea, no sé. Ay, sí, no sé, güey. Ya. Cámara, cámara. ¿A chingay hay dos Víctor Conchas? O ya cambió su foto el Conchitas. El Conchita Alonso. Ah, creo que esta es la del pinche, el Víctor Rap. Que me andaba robando todo, güey. En su cocinita. Acá de ladrón. Tipo ladrón. Te digo que ha de tener por ahí algo oculto, el hijo de la chingada. Nada más que no le puedo buscar. Pues si no es como tunas verdes que te pones a rascar. Pero Irín, todo lo que ya tiene el perro. De todos los cofres que ha saqueado. ¿Qué, güey? ¿Qué tiene? Pues tiene una riata, güey. ¿La quieres? Ah, eso aquí está, mira. Una rienda, dice. Una pinche riatota, güey. A este güey también le robaron sus teles. O se quitaron las chingados cuadros con la actualización, güey. Yo creo, güey. No, sí, güey. Porque mira, yo tampoco lo tengo, güey. ¿Tú tampoco tienes cuadros? Ah, entonces fue con la actualización los cuadros, güey. Porque sí. Sí, fue con la actualización. Porque ahorita ya no tengo ningún cuadro, güey. Qué mamada. Sí, güey, no. Ha sido la actualización, güey. ¿Dónde estás, güey? Voy por mi casa. ¿La casa de Juanito? No, pero no, fue con la actualización que se perdieron los pinches cuadros. Y el otro día sí me morí yo lejos porque me fui con los cohetes volando y ya no pude regresar, güey. Pero sí, todos los cuadros se quitaron, güey. No sé qué pedo pedí porque ahorita que estoy viendo ya no tengo Mire, mi cocina está bien culera. Y no me di cuenta la primera vez que entré, pero sí, está bien, puñetas. ¿Cuadros ahí? ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde estás, güey? Ah, chingada, ¿no se pueden poner los cuadros, güey? Ah, es lo que te iba a decir, güey, traigo uno. Ah, el cuadro está puesto, güey, el cuadro está puesto. Pero no se puede poner. No se ve, güey. Porque yo ya lo... Ah, pinche actualización culera. ¿Qué pedo? ¿Por qué no se ven los cuadros? Porque de que lo puedes poner, se pone, pero no se ve. Es lo que te iba a decir, que se pone, pero no se ve. ¡Qué mamadas! ¿Eh?
No se ve el pinche cuadro. En actualización culera. Se motearon los güeyes. Bueno, vamos a empezar a hacer el pinche baño. Ah, pero sin cuadros, ¿cómo pongo cortinas? Se me va a abrir el pito cuando me estoy bañando. ¿Qué, güey? Es tuyo, güey. Pues también tuyo, güey. Pues entonces no te sientas acá exiliado, güey. A ver, vamos a ver, ¿cómo haríamos esta mamada? Igual le voy a poner piso blanco porque el bañito tiene que estar blanco. Necesitamos matar a un asfalto, güey, para que pueda reparar la helitraje hasta que tengo. Ahí quedó. Vamos a ponerle pisito de cuarzo al baño. Acá lo setita chida, pero no tengo. A ver, vamos a ver qué cuadros tengo por aquí. ¿Qué tengo por ahí abajo? Porque ahorita como que no, que me da hueva ir al infierno, güey, a conseguir más cuarzo. Pues te digo que a mí me da hueva conseguir esa madre que te di, güey. Mira, tengo, güey. Ahí está atrás de ti. ¿Qué es? Ahí la agarro. Pues las elitras, güey. Son las únicas que quedan, güey. Ah, no mames, esas más están, echas a perder, güey. Puedes meter el microondas estas, güey. No, pues esas que traigo acá las mejoramos con las de esas madres del Phantom. Pero no hay, güey. Yo ya estuve buscando en toda tu casa, en la mía. Fui en las otras casas, güey. No, tenlas. Bueno, ¿y estas de dónde las sacaste? Que están bien puñetas, güey. ¿Cuáles? Las primeras que me diste. Ah, eran mías, güey. Pero se desgastaron, güey. Se desgastan rápido, se vuelan un chingo, güey. ¿Sí? Ah, ¿qué más? Pues hay que hacer la trampa para el otro, güey. Para irlas mejorando. Entonces le puse. Mira, güey, ¿por qué no puedo subir yo, güey? No mames. Ya te pasa porque es algo que ya la cajete aquí, güey. ¿Te traes que sal? Miren el mota a sus mamás, ¿qué hace? Sí, aquí traigo. Es que no me deja subir, güey. Mira. Ahí nomás me quedo. No seas mamón. ¿Mira? Es que eres de Xbox, güey. ¿Será, güey? Eso más. ¡Mamame! ¿Chance? Es que tengo ahí un pinche Mira, no lo dejan subir al vato. Nada, tengo un sistema de guantirrobo. Bueno, ya está de noche, güey. ¿Te ya duermes o bajas? Pues vamos a dormir. Yo estoy durmiendo, papu. Ya, ya. A ver, ahora sí. Vámonos al bañito. Lo primero que vamos a poner aquí van a ser unos pinches escalones porque pues no hay de otra. Le tengo que subir un piso. Hijo de su pinche madre, no subo. Vale, vamos a quitar este pinche cuadro y otra vemos cómo se hace esto para que pueda yo subir bien. Si no, pues se deja así. Ni pedo. Y pero ya, ¿por qué no puedo? Todo el piso, no sé, güey. No te voy a poner todo. A ver si me alcanzan los pinches de estos. Por la chinga, no van a alcanzar. Ya no me alcanzaron para el baño, parientes. Ni pedo. Ahora vamos a poner unas luces aquí nada más para mientras, entre mientras. Ahí, otra acá. Nada, poco, toma, voy a querer volar si no tengo las pinches elitras. ¿Pero por qué no puedes subir, güey? No sé, güey, no me dejan. Dicen que ha de ser porque traes las alitas, güey, pero no, yo también las traía, pero... No, ahorita no las tenía yo puestas, güey. ¿No las tenías puestas o qué? Bueno, ahí... No, voy a ir a la casa, güey, de la calavera. ¿Eh? Subir Voy a la otra casa de la calavera. Necesitas para... ver qué. Necesito subir de nivel, güey, para mejorar una armadura, güey. Pues, bueno, vete.
Pero pues ya mejor vamos y nos traemos todo, ¿no? Para poner aquí la de subir. O Pues vamos, pues. tráete todo, pues mejor, porque ya me dio hueva ir. Falta, güey, pero. ¿Pero Mejor todo que qué, güey? poner la bañera. Pues todo. Todas tus cosas. No, pues lo de la experiencia, güey. La picadera ya está, güey. Lo que necesitamos nada más es la papa, güey. Pues tráete la papa. A ver, estoy viendo esta Voy, madre güey. que. No sé, es que no puedo hacer eso porque me pasaría lo del mota. Hijo de su pinche madre, lo voy a tener que hacer a huevo, pariente. Lo voy a tener que cortar un cuadro para que no se vea para allá afuera. A ver de qué color quedaría chido la pared, güey. De metal, ¿no? Pero, pues ya al poner en una pared, pues estos güeyes a tomar por culo. Que me los regresen. Chicalada, que ya me voy a dormir. Ya te hubieras Ahí dormido. sigue el pinche toro, güey. Sí, pinche toro escandaloso, güey. Tiene que seguir ahí. Yo creo que dejé mis cosas por ahí por donde estaba el toro, güey. No estoy muy seguro, pero yo creo que sí. No sé. Me olvidó. Cuidado también, ya tengo sueño, parientes. A ver, ahora sí vamos entonces a poner la bañera. De oro. De oro que cagó el toro. Ay, Dios. Entonces dije, entonces cómo iban a hacer dos cuadros aquí. Es llevarme toda la Y papa, un pero cuadro ahí. necesito. No seas mamón, ya le corté hasta allá, qué pendejo, que no se haya caído el puto cuadro. Y sí se fue. Lo voy a parchar con este y me vale. Espero que no se note si pasan corriendo. ¿Y qué tan larga estará la bañerita, güey? 5, chingue su madre, ¿no? Porque como estoy grande no quepo. Para poderme meter chido. Pero la no. Ahí. Entonces estos que me los regresen, dijeran por ahí. Oye, si ayudamos a la esa madre a meterle para pasar allá, güey. ¿Cómo? Si ayudamos al generador de allá, güey, a meterle papa ya cocinada, güey. ¿Será que funcione? Pendejo, aquí no era. Qué mamón yo. Pues debería, ¿no? Digo. ¿De concreto no puedo hacer el piso? Nah, pues es que concreto no, güey. Tiene que ser así cuarcito. Para que se vea chido. Pinche bañera de oro va a estar perra, parientes, ¿eh? Yo me acuerdo que también había un chico de los sur que es de esa madre, güey. Ahorita no hay ni uno, güey. Sí, güey, todos se lo robaron. No, yo tengo uno en la casa, güey, pero había más. De ahorita todo el pedo, ¿eh? Híjole, pero se ve muy puñetas. Yo creo que es más larguita para que se vea mejor. Aunque se ve muy alta, ¿no? Pero no, no puedo hacer unos escalones así de oro. Maicracito con el Firma. motita. Jejeje. Afirma. Ya puedo tener que dejar unas cosas aquí. Sí. Esto no me sirve. Gato, se me acabó el oro, parientes. Vamos a ver qué tal se ve el oro para empezar, porque ahorita con la luz apagada se ve medio puñetas.
Pero ya con una lucecita se va a ver más chilo. Y ya Yo con creo que unos con eso. cuadritos, pues mejorado. Ahí está, ahí se ve bien, ahí se ve bien. Está, yo creo que con eso. Me faltaron dos cuadros. Ahí tráete oro, ¿no, güey? Que tengo por allá. Bueno, ¿qué tanto quieres? Pues los que puedas, güey. El mota suena que ya ando tomando. No, el pinche mota ya sí suena siempre. Ya se le quedó la voz así, parientes. Pues, ¿qué parecen? Al menos no está la pinche voz del pito como el machete, güey. Ah, no, pues ya sí, también. Ya sería una desgracia, ¿no? Ah, güey, yo creo que ahí tengo, ya llevo la chinga papá, güey. Ahí mi queso yo tengo oro, güey. Ahí te voy a Ya no quiero, güey. Es más, le vamos a echar agua. No, 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 no le vamos a echar. Hijo de su pinche madre, ya mamó aquí el pedo. Ingato, aquí va a estar el pedo, parientes. ¿Cómo le voy a poner la regadera si son dos cuadros? No, no queda en medio. Hijo de la pistola. Pues le podemos poner regaderas aquí, ¿no? Lleno de regaderas. Chingue su madre. A ver, vamos a hacer unas. Me hacen falta palitos. Ah, se siente bien culero cuando no tienes nada para crear, ¿eh? Y más cuando sabes que es porque te lo han robado. Ay. ¿Qué onda, Ya, ya pinche no pienso. calaca, hija de tu pinche madre? ¿Quién te invitó a la bañera, perra? Sáquese a bañar a su casa, mija. Oigan, pero yo creo que con estas madres queda más chida. Sí. Sí. Vamos. A ver, pero con esta madre, entonces. Necesito losetitas de estas. Ah, pero aquí hay de. Pero es que no quiero de cuarzo. ¿Qué onda, Scala King? Saludos y al gemelo del Callejas, el Motita 503. Oiga. Ya faltando el respeto. Solamente que lo ponga. No, pero blanco no quiero hacerlo. Puta madre, me agarré el pito con el cierre, mota. Hijo de su puta madre. Me machuqué, güey. Y no fue muy fuerte, güey. Pero el pedo que me agarré mero donde me clavaste los dientes, güey. Tampoco así, güey. Sí. Me abrió la herida. Oh. A ver, ¿de qué chingas podemos hacer lositas? Déjenme ver, ¿de qué se pueden hacer lositas? Para ver. ¿De qué quedaría chido? ¡Ay! Ah, esta quedaría como de baño público, ¿no? Sí, está bien pixeleado, güey. Ahí está, güey, a ver si ahora sí agarra, güey. ¿Esta madre qué es? Piedra del End. Hijo de su pinche madre. ¡No mames! ¿Qué pedo? Yo no había visto esa piedra o me la cambiaron. Claro, güey. Ah, se ve bien perrona. Así que hizo su demás en la actualización, güey. No, no, no. El ladrillo de piedra de End. Chequéalo, güey. No, se ve con madre, güey. ¿Cuál es? De ese voy a hacer el baño. Vámonos por piedra, güey. Pues guachalo, güey, en una mesa de trabajo. Nos ¿Vas a vamos. dormir? Esta noche, sí. En lo que dormimos, déjame hago una lechita con chocolate, parientes, y me chingo unas donitas porque tengo hambre, ¿no? Ya termino el directo para irme a comer. Ahí ustedes deciden. Ay, ay, ay. Ahí No, quedó. no, no, calaca, cómetela toda. Ver si agarro el pinche generador, güey. Ya lo recogí, güey. Ya no me falta que queme un lugar de la tolva, güey. Ahí quedó.
Y listo. Y listo. A ver, a mover la colita. Déjenme le echo calcetose aquí a mi pinche leche. Ay, calcetose para crecer. Un calcetosito. Y... sí, aquí tengo mi pinche bote de calcetose, güey. Espérate que no, casi no me gustó el sabor del puto calcetose, güey. No mames. Pero es que tú lo tomabas con agua, güey, no mames. Ah, con lechita. Ay, lechita bronca. Órale, órale, pinche demon, ahí quedó. Ya se va el demon. Ya se va, que por qué andas jugando mamadas. Me dan miedo. Yo pensé que el micro era circular, güey, pero pues ya que el pinche Es Dave dice que se le cuadrado. hace cuadrado, güey. Pues sí. Me paso a retirar, padrino. Mañana hay que trabajar. Hola, hola, pinche Javier. Saludos. Yo también voy a trabajar, güey, ¿qué pedo? Quédate. Pues sí, yo también voy a trabajar, güey. Ahorita vamos a ver si funciona esta madre, güey. Si no, va a valer pico. Pero la otra semana no trabajo, mota. ¿Qué día le vamos a dar 12 horas de Minecraft? Dile que quiera. En corto, pariente, sin miedo. Ay, no, 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 ¿cómo crees? No puedo, no puedo. Es que tengo familia. Semana no, que no podemos. Yo sí voy a tener que ir a chambear, ¿y por qué madre? Nada, pero o sea, ¿a qué horas llegas, güey? Como a las 3, de 3 a 3. Chingue su madre. Ah, bueno, igual y sí. Ah, se van a ir rápido a la pinche hora aquí en el Minecraft. Hey. ¿Qué onda, perro desgraciado? Ok, compas, necesito ir al End por piedra. ¿Viste la piedra o no, mota? No, 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 ahorita es que estoy checando lo del aquí lo de la experiencia, güey. Aguanta, güey, ya casi se llena, güey. Nomás quiero checar si jala o no, güey. Si no, para. Ya te acompaño a lengua, yo también necesito ir a lengua. El peor que si trajera unas alitas chidas, estaría bien, güey. Pero pues no traigo alas, güey. Voy a tener que ir corriendo. Pues hacia Len. Nomás que necesito comida. Bueno, ahorita yo creo que, bueno, necesito un pinche carrito también. ¿Hay carritos en las vías? No. Es que me llevo dos porque Pero lo... no te vas a ir. Al End, güey. Porque el portal está aquí, güey. Ah, Link. ¿De qué mamá estás hablando, mota? Ya estás pedo. No, tenía la fortaleza, güey. Al inframundo. No, no, no. Al... Güey, Ahí tienes papas cocinadas para que me veas ahorita que pase. Ay, no, pero yo me voy a morir, güey. hay un chico de papa aquí, güey. Ven. A ver, cocinada, güey. Esos cabrones, güey. ¿Aquí? Cáchalo. Sí, güey. Ay, pero. Ay, quedó. Mira. La patata. Órale, cabrón. La patata asada. Ay, güey. Aquí también hay papa. Vámonos Oh, sí, pues. siento que hay un agua en el puto. Me olvidaba. Vámonos pues, Alen. Oh, esa se puede hacer
flat, güey, o nada más esa pura piedra, güey. Lo voy a dejar de ver. No, sí, sí se puede, güey, por eso la quiero. Pinche mañana. ¡Hora! Quítale su puta esta para que no salgan. Este. Tengo que quitársela, güey. No lleven la contraria. ¡Ole, perro! Tú quítasela y no me lleve la contraria, mota. Ahí quedó, ir en el motinga. ¡Ole, huele! Me acuerdo que está nevando, pariente, hice mi casa de la quería hacer de colores y la hice de lana y una pinche tormenta me la destruyó y se quemó a la verga un rayo. Oye, güey, ¿el dragón está vivo o está muerto? Yo sé que está muerto, güey, ya. Porque te acuerdas de que lo volvimos a revivir, güey, por el logro y lo volvimos a matar, güey. No, pero eso, ya está muerto, ya está muerto el dragón, güey. Ya está muerto. No mames, me cayó un pinche rayo enfrente, güey. Acá te espero, güey, porque yo no sé las coordenadas de esa madre. Sé que es por donde matamos al Wither, pero... ¡A tu madre, Creeper! Sí, pues es para allá, güey. Son madres, leñadores, los zombies también. Vas a tu madre, llama. Vas a tu madre, todos los que vean. Tu madre también, araña. A tu madre, toro, si haces ruido. Ahí está el torito, mírenlo. Mírenlo, 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 mírenlo. Pinche toro, pero no maulla. Oiganlo. Chita, no es puta madre. Madre, cabrón. ¿Qué hay aquí? Ya tu madre, creo que voy de regreso. No sé, no sé qué me aventó para arriba, güey, pero por eso me traje dos carritos parientes, porque sabía que me iban a tirar. Pero qué chingados fue, me agarraron tomando leche. A otro carrito, güey, no mames. ¿Qué, güey? No, una calaca de cada papu. Oh, se quitó de ahí, bro. No, ya están todos. No dejan nada ustedes. Va tu madre, vale verga, mota. ¿Por qué, güey? Me caí, güey. Por... Hay otro puto. Hay un chingo de carros, güey. Mira, yo ya quité un chingo de carros, güey. Y vuelven a aparecer, güey. Ya no sé ni qué pedo. No sé, güey. Por quererme cambiar de carro, me caí de las vías. Venga, tú métete al agua que va a caer un puto rayo. No mames, imagínate tu pinche rayo aquí en el agua, güey. Me cocina. Está fuerte la pinche tormenta, ¿eh? Pinche tormentiña.
Ahí ponte con la armadura de protección. Mi armadurilla de protección, sí, ya. No sé si el carro se quedó ahí, el hijo de su pinche madre, pero vamos a subirnos a este. ¿Por dónde viene? Nah, vengo bien atrás, güey. Apenas pasé el toro. No mames. Ya lo habías pasado, ¿no? ¿Cuántos barcos habrá, güey, aquí en el güey? ¿Quién sabe? Ah, pero ya nada más tengo 8 minutos. ¿Estará el Titanic? Necesito hoja, güey, para poder crear otro puente. Si llegas a pasar ahí por tu casa. Saludos, saludos, Titos. Y saludos al buen Mota, dice el Titos. Titos, ¿cómo andas? En la casa de Rolas, que tiene ahí sembrada caña, güey. Pero ahorita me da hueva pasar por ahí, mejor. ¿No traes una cama por ahí? Tengo una cama, güey, pero ¿por qué? Pues para que te duermas, güey, por toda la noche. ¿A dónde vas, puto carro? Dime, yo ya, güey. Espérate, que aquí hay chingos de carros, güey. ¿Tú qué, Joto? Espérate, porque voy caminando. Venga, tu madre, Creeper. Mayra, Lisbeth, ¿qué onda, qué onda? Saludos, saludos. Saludos a todos los que andan por ahí, pumpitas. ¿Está bien oscuro, Motinga? Pues es que por la tormenta, güey. ¿Puedes dormir o no? Ay, ya, güey, ya. ¿Ya estás echada? Ya. ¿A perder? Bueno, lo que te cuesta. Voy a buscar una manzana. No, mami, ya estoy acostado, pariente. Pinche actualización culera, parientes. No se ven los cuadros, mamo. ¿Sí? Mi tele. Quedó. Cálmate, Pacosti, chingada madre. ¿Dónde estás, güey? Ya estoy aquí en el portal, güey, te estoy esperando. Ah, ya estás allá, perro, no que no sabías dónde estaba, que no sé qué. No, me vine volando, güey, más o menos. Ah, no, no, pues el volador le dicen, güey. Ay, el volador de Papantla. No, no te levantan ni con pinches cuerdas de esas que usan para los puentes, güey. Puta madre. Imagínate, güey, empieza a girar esa madre y se va de lado sucum. Ni se levanta, güey. No, no mames. Ah, chingada madre, ¿a poco ya me acabé mis donas tan rápido? ¿Me las robaron también? Ah, tengo antojo de unas donitas Bimbo de las espolvoreadas, las blanquitas. Esas saben chilas, güey. Esas saben chilas. Las que también saben chilas son las doraditas, güey, de Tía Rosa. Ingato. O unas pinches rebanadas Bimbo. Ah, eso sí está buena, güey. Unas pinches rebanaditas para morder, que esté tronando el pinche pan a cada rato. No. Ay, pero te comes primero toda la orilla y dejas lo de adentro. Al final. Nah, yo la agarro así como sándwich, esa más así como viene, güey, doble. Vámonos. Ay, sí, pues sí. No, no, pero digo todas las pinches orillas primero y al centro. Ah, no, no, yo no, güey. Ah, lo todo. Último. Nah, pues tú sí, güey, pues mírate. Oye. A ver, yo sé que voy para allá, güey, pero más fácil dime coordenadas, güey, porque siempre que voy para allá menos, me pierdo, güey. Menos 259, 668. Menos 259, 668.
Ahí quedó. Sí, pues yo decía, yo sé que es para acá, pero siempre ando buscando la pinche montaña. Busca la montaña entre la jungla, güey, y el abeto, güey. Vengo a pie, güey, no seas mamón. Ah, pues se ve la jungla, güey. Si llegas a la jungla, te vas para la izquierda, güey. Obvio. No, yo sé que es, yo creo que es esta de acá enfrente, pero el peor es que nunca llego así exactamente, güey. Siempre llego y le doy una vuelta a la montaña. Porque venía yo volando, güey, lo vi. Si no, ni doy, güey, también a veces me pierdo. Que tenemos que hacer unas pinches vías para acá, ¿eh? Güey, la neta sí, ¿eh? Allá hay vías, güey. No, pues ahí tengo un chingo de vías, pero falta ponerlas, güey. Pinche tarjetas, no sé qué pedo, güey. ¿Cuándo va a venir a hacer su jale? No sé qué día le dije, güey. ¿Qué pedo ya? ¿Tienes tu compu? Sí, dice, pero no tengo instalado El Windows el le hace la Windows. mamada, güey. Le dije, hay una forma de cómo instalar Windows, güey. Le dije cómo y todo el pedo, güey. Y me sale con la mamada. No, un amigo me cobra 150 pesos, él me lo va a instalar. Vamos a la verga, dije. Se me pasa por ofrecido. Pues sí. Pinche ofrecida. Y después le dije que ayer, después de ayer le dije, ¿qué pedo? ¿Ya quedó tu compu? Nah, creo que mejor me voy a comprar un Xbox. Que es la Mames. Quítate que no me dejas ver, perro, me voy a caer. ¿Cuál es la piedra que se ve chida, güey? ¿Cuál es la piedra que se ve chida esa? ¿Esta? Espera, déjame subo unos cuadritos y de aquí le empiezo a picar. Traigo mi pico bien puñetas, güey. Pero pues ni pedo. No mames, hay No, está dragón, güey. Chinga tu madre, ya valimos verga, güey. Pero, ¿por qué está, güey? Si ya estaba muerto. yo sé que ya estaba muerto, güey. Pues si ya estaba muerto. No, pues ahorita, pero como quiera ya está abierto el teleporter, ¿no? Para poderte regresar. Me parece que ya está abierto, güey. Se supone que está abierto aunque el dragón esté vivo. Si pongo ahorita en la mapa, tranquilo, espérate. Si no, Porque no pues te vas a llevar. toda la que, ay, toda la que me entre. ¿No traes para hacer una mesa de trabajo, güey? La dejé allá afuera, güey. Ahora sí tengo contento perfecto. A ver, haz una, güey, nomás para hacer la de esta y a ver si se ve chida, me llevo bastante. ¡Ay, perro! Pero esa más no la haces en el portador, güey. No. No. A ver, No. a tu agujero. A ver, ponla. Mira, esta madre. Ese de no. No mames, se ve chida, Cuéntame que traigo la mano. güey. ¿Esa? ¿Sí? Se ve como si fuera madera, ¿no? Es Maestra que madera. la quiero para el baño, güey. Sí, se ve chida, ¿eh? Sí, muy bien. O No, pero sea, esa madre, no, bueno, ahora ahorita. sí me da. ¿Eh? No, sí me da, güey, sí me da, sí me voy a llevar, güey, porque sí me da la realidad, güey. O sea, se ve como para el baño, se ve chido, ¿no? Sí, Ahorita pero yo necesito. no se ve tan chido aquí en contraste con esta pinche piedra fea, pero ya con el cuarzo ya se va a ver perro, güey. Siento que se ve más metal el pinche cuarzo cincelado que el hierro, güey. No, no, pues yo le metí cuarzo. Sí, pero ¿viste cómo se ve el cuarzo cincelado? Se No ve como sé. si fuera metal, güey. No lo he visto o no me acuerdo. Es que ya no sé ni qué pedo porque pinche hormigón, el concreto y todo ya están iguales todos, güey. Yo no sé ni cuál es cuál. Me van a matar, güey. Mejor me voy de una vez. Con esto me alcanza. Ya ahorita, espérame, güey, espérame. No, pues es que los pinches Ender ya andan por aquí cerca, güey. ¿No le diste la armadura? Ya no, güey, no traen armadura, güey. Ya los pinches Enderman me están
Lo estoy escuchando, güey, ya me voy, güey. Mirando para el suelo, baje la cabeza, perro. Y ahí está cerrado el pinche portal, güey. No, digas mamadas, no está. Mire para el suelo, mire para el suelo. Mire para el suelo. No estoy viendo a nadie, parientes. Paso sin ver. No yo veo, no escucho, ese. No hablo. Yo creo que con esto ya. Vámonos. No veo, no escucho, no hablo. Ahí donde el portal. Aquí está. ¿Está? Ah, juego, sí está, güey. Hijo, ahorita me decía, me había asustado, güey. Dije, no mames, pues pinche dragón ya le dimos en su madre. Como 500 veces en este mapa, güey. Pero ¿será el portal de arriba o el de abajo, güey? El de abajo, güey. Y ya esa piedrita, ya sí se ve chida por aquí, ¿no? Lo quiero para la bañera, parientes. Ahorita van a ver cómo lo voy a poner. Ahorita van a ver cómo voy a poner esa madre. Que se vea chila. Que se vea chila. Ahorita van a ver. Ay, papu. ¿Ya para dónde vas, güey? Estoy aquí en la casa, güey. No sé dónde tú dormiste la última vez. Me cierro la puerta porque luego se meten las ratas. No mames, necesitas meterle en una pinche actualización teletransportadores, güey. Vamos a ver cómo se ve el bañito, Ahorita. No mames, sí me asustó cuando vi que salió la salud del dragón. Dije, ya me cargó la que me trajo. Es que yo me acuerdo que lo habíamos matado, güey, con el alien, güey, porque ese güey sí, estaba haciendo lo el logro, güey. Porque estábamos haciendo los logros de toda esa madre. Y también estábamos haciendo los de encerrar el aliento del dragón, güey, porque ese no lo teníamos. No. Pero pues no sé por qué está vivo el güey. No sé por qué. No tengo idea, parientes. No sé, es que no sé. Yo no sé nada. Pinche pendejo, güey. Ya, güey. El Motita dice que chance se agarra el Need for Speed Hot Pursuit para el güey llorar queriendo romper mis récords. ¿Cómo lo ven? Voy a romper tu récord, si una vez lo rompí, güey, en el Steam, güey, que no lo haga. Mamame, pero en el pinche Steam nunca le di. En el Steam nomás estaba yo viendo cómo se veía, güey, me iba bien despacito. Ay, te sentiste bien pinche rudo cuando viste. Ay, superaste al calavera en el tiempo. No. Soy el mero perro, güey, ahí en. Miren cómo se ve de chingón. Pinche Mustang, sí, no sé por qué siempre se manejan bien culeros, güey. Miren ese pinche carrito, hijo de su pinche madre, me va a hacer conflicto el perro. No, güey, no te vas a encontrar ahí en el camino, güey. ¿Eh? Ya se va. ¿Te vas a encontrar? Ya lo regresé, güey. ¿Dónde estás, corazón? Ha de haber sido con la actualización, ¿no? ¿De qué, Raúl? ¿De que el dragón volvió a reaparecer? No. No tiene nada que ver. Sí, no. No, el dragón creo que reaparece. No, creo que lo revivimos nosotros, ¿no, güey? Creo que sí, güey, ya no me acuerdo. Creo que sí lo revivimos, güey. Que estábamos viendo cómo revivir porque era un trofeo también. Aquí voy apenas, mira. Sí, cierto. Sí, era un trofeo revivir el dragón, güey, que yo no sabía qué era, poner los rayos, güey. Sí, fuimos. Pero es que como ya hemos estado más metidos acá, güey, ya ni. Bueno, sí, pero es que sí está lejos, en el pinche mota. Quítate, perro. Que te estrellas contra el pinche piso, güey, y te des la mera pinche nariz, güey. Mira. A ver, métete por el pinche túnel. Ya, me volví bien puto, dice. Ahí vamos. Ahí vamos. Venga, tu madre, pariente. Nada,
¿Qué onda, pinche creeper? Se veía en perra la nochecita así con un chingo de soles, güey. Y lunas. Bien, bien oscurito. ¿Qué tal se ve el Play 5, parientes? No, qué pinche asco que el Xbox no tenga esa madre para hacer directo, ¿sí, güey? Te estoy diciendo. No, diciendo, acaba de tragar y luego hablas. Según el vato dice, no, es que tiene que tener instalado en YouTube. Capaz no tiene nada que ver, güey. No, pues no sé, güey, ahora sí que no sé. Podría ser que sí, güey, ¿eh? No, porque sale en YouTube, güey. Es la misma mamada, güey. Le puse mi cuenta en YouTube y nada, güey. Ay, ese pinche cerdo porque está en mi casa, güey. Pues no, ¿no es tu reflejo? No. No, o sea, sí puedes hacer directo desde... Pero tienes que tener la aplicación de Twitch. Puedes hacer en Twitch. No, ya tengo una aplicación, güey, pero... Haz de cuenta que necesito la... Aquí estoy leyendo, cabrón. Que puedes que desde la Xbox puedes hacerlo directo, pero solamente con Twitch. Sí, con Twitch, güey, tómame. Ah, pues en Twitch, en corto. Twitch es la onda. No, no mames, pero, ayúdame, mota. Ayúdame, güey. Ayúdame, perro. Ahí lo mandé a la chingada. Oh, su puta madre. Lo mandé a la chingada. Yo también. Un pinche un saqueador me iba a dar en la madre, güey. Le aventé el carrito y se fue ahí en él, güey. Te digo que no es necesario que tenga la chingada banderita de sacrificio, güey. No mames, pero vienen un chingo de saqueadores y no tengo armadura, güey. Pero con o sin armadura les rompo su madre. Ay, me quedó medio corazón, güey. Sí, güey. Sí. Voy a llorar con la almohada, güey, porque casi me matan. Ay, pero la muerdes. Ay, el muerde almohadas. No puedo dormir, hay un monstruo cerca. Ayúdenme. ¿Qué onda, pinche Jorge González? Ahí estoy, ya me subí al segundo piso y ya no hay tos. Segundo piso. Es más, voy a hacer un tercer piso, güey. Pues qué chingados. No tengo tres pisos, güey. Mira, esta mamá ahora sí ya me deja subir, güey. ¿Pero por qué, güey? De paso, madre, que tenía, güey. Ok, a ver, entonces, parientes, voy a hacer el baño. No. A ver, ¿dónde vas a tu baño, güey? El oro va a chingar a su madre. ¿Qué vas a hacer tu baño? Sí, güey, pero espérate porque vamos a quitar esta madre. Ay, dejé mis cosas allá abajo. Qué pendejo, pero bueno. Está todo, güey. Vamos a ponerle la losetita, ¿quieren? Esta losetita va a ir aquí. Y hay que meterle de esta abajo también. Bueno, vamos a ponerle nada más a los lados. Quítate, perro. Ah, pero así se ve muy grande, ¿no? Sí, así se ve muy grande. Se ve muy puñetero. Yo creo que hasta aquí. Ahí quedó. Déjenme, voy por mis otras cosas para cerrarle. Porque si le dejo así, pues sí se ve medio culero. Van a decir, ¿qué es esto? Dice, con el pico toque de seda, el portal Alén lo pueden poner en el castillo o no se puede. Creo que nos prende, ¿no? ¿Sí, Mota? No, güey. Ese ya es único, güey. Sí, esa madre creo que si lo quitas ya no vuelve a prenderse. No. Tendría que buscar otro mapa, porque si no ya vale madre. No es como el inframundo, güey, que sí puedes mover los portales. Ajá, sí, creo que esa madre sí, si le das en su madre ya, no se vuelve a encender el culero. Que yo sepa, no, sí, tenía... porque el otro de mi sobrino estaba jugando en modo creativo y no se prende el portal, güey. Ah, bueno, yo también, es lo que sé. Sí, no se prende. El letrado lee mucho.
ver mi vieja, no me dejaste dormir, que no sé qué, ya. Bueno, no. Hey. Para que Venga se tu duerma. madre, se me acabó la batería del control. Pues desde hace como una puta hora me marcó que ya no tenía batería. Vale, pero tengo como la mitad, creo. Bueno, un poquito menos de la mitad. Necesito un pinche de esos donde los dejas cargando toda la noche, güey. Porque Por cable. tengo uno para el Play 4, donde los pones ahí, pero para los de Play 5 no Sé tengo. que nada más ahorita tengo un control, güey, así que. Así que no. O también vi unas pinches baterías extra que le pones al control atrás. No. También yo creo que una de con una de esas chingues su madre. Sí, yo tengo una recargable, güey. O sea, del Xbox. No, pero el Xbox, sí, pues sí, también yo tenía. En el del Xbox tengo una recargable que. Pues, pero pues Y también aparte, saltaba, güey. pero ahí tengo su cable conectado al Xbox, güey. Y ahora más lo conecto Nada, no, es que a mí me y. da un chingo de huevo conectarlos. A mí, no, pues como lo tengo aquí corto, güey. Nada, a mí sí me da hueva. Dejarles conectado el cable, güey. No sé, no, porque luego los jalo, güey, se caen las chingaderas. Sí, entonces siempre lo conecto. Bueno, ni lo conecto cuando me marca que ya no tiene pinche luz. A ver, vamos, entonces, qué pendejo que hice estas mamadas. A ver. Estas no era hacer esto. Estas van completas. A ver, ¿cómo ven, parientes? Ah, ya no les puedo ver machileco. Así ya se ve otro pedo, la bañerita, ¿eh? O sea, pero la dejo hasta aquí, ¿no? Y por decir así, o la dejo larga. Ay, largas. O la dejo largota. Otra vez pasa. Pero yo creo que sin estas madres, de aquí. Aquí lo que podemos hacerle sería una pinche pared acá grande de esta. Poner a chinga, 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 mota. No. Oye, pensé que esta madre se me había trabado. No me deja poner el pinche. Ahí ya me dejó. No. No es que no me dejaba poner esta madre ahí. Ok, es que si no me acerco, no la marca, ¿eh? Está muy lejos la madera, güey. Y en esta madre así, allá queda la pinche bañerita, ¿no? No sé, no me convence, no me convence, padrinos. Pero podemos ponerle uno aquí. Bueno, yo No, creo que se ve hasta mejor. aquí. Y le metemos una macetita aquí, que se ve chida. Entonces acá la de esta y le metemos dos pinches regaderas por si se meten dos güeyes a bañar. Chingue a su madre. Por si el pinche mota me quiere acompañar. En corto. Ándale. Pero ya sabe que tiene que tener buen espacio, güey, porque no. Sí, para ti, por eso le voy a dejar cuatro cuadros, güey. A ver, vamos a buscar la palanquita. Palacio, ¿dónde sacan esas mamás? Qué bueno, la palanca. Ahí. Me La falta. señal de madre, cero, güey. No, sí. Con piedra. Piedra y palo, güey. Piedra y palo. Pero es que hay otra que es una este. A ver, vamos a hacer una palanca. Pero es que el pedo es que también aquí la palanca se ve rara, parientes. Pero hay otra que es con que la agarra el hilo, ¿no? Así como que dos bañeritas, aquí ya te metes acá. Ah, ta, 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 ta. Pero. Ah, qué mal. O las ponemos más arriba, ¿no? A ver si le pueden poner a la otra madre. A huevo que sí. Digo, yo como estoy alto, pues hasta arriba, parientes. Chinga a tu madre, Enderman, ¿dónde estás? ¿Qué te metes en mi casa, perro? ¿Cómo ven? ¿Cómo se ve mejor? ¿Arriba o abajo?
Yo creo que abajo. Doble bañerita. Eso con Pikmin Rukun. Aquí le metemos otro de estos. Ya le metemos una macetita. Y luego le metemos el tubo. Y la de esa madre. Entonces por acá van a estar los lavabos. Ahí queda. Y acá le podemos meter unos pinches este. Así como si fueran unos. Unas madres para la ropa y todo ese peso. Ah, huevo. Un. ¿Cómo se llama? Un pinche. Ah, la chingada. Pasa algo para meterle cosas. El culo, debe decir el Joselito. Ahí, ¿qué tal queda la bañera ahí? Bueno, ahorita me falta una macetita aquí. Ahí queda chido, ¿no? Y le metemos unas pinches chingaderas acá para que parezca coladera. Entonces, una escotilla de abertura. A ver, vamos a meterla. Se ve medio rara arriba, ¿no? Hay que meterlas abajo. O hay que meterlas más bien al par. ¡A tu madre! Bueno, ahorita arreglamos ese pedo. Ah, sí, así debe de quedar. Puta madre, deje de quedar. Ahí está, para que parezca la coladera ahí. Que se tapa, pues destapamos porque el pinche mota se cagó. Hey. Ahí quedó. Vamos a hacer un experimento. Tienes tu hueso ahí en tu casa. Y el pedo es que, por decir, bueno, es que ahorita no hay cuadros, ¿eh? No, güey. Pero ya en el cuadro ponemos esa madre. El cuadro que parezca cortina y si sí lo atraviesas, pariente. Ya te metes acá a la bañera con la luz luna para que te talle la espaldita. ¿Qué pedo, luz luna? Saludos, saludos. Saludos, luz. ¿Cómo estás? Saludos, palmotita, dice. ¿Sí cabemos los tres aquí o no? En nada corto. Más. Nada más aquí. No me gusta. Las paredes, güey. Las pinches paredes, y es que el pedo meterle una pared se hace más chiquito cada vez esto. Pero pues yo creo que ahí lo vamos a dejar. Aquí va a ir el lavabo, unos pinches lavabos, nomás que necesito quitar estos pinches cofres. Y acá unas puertitas chidas para que se vea chilo esto. Verga, hice 12 puertas, ¿no quieres unas motas? Oye, como cuando ese día, ¿qué más hiciste? ¿Qué hiciste? Un putero también. También fueron puertas, ¿no? ¿Qué fue? Ni me acuerdo, güey. Sí, sí sirve la puta regadera. Está aquí, pedo. A huevo. No puedo meter otra pinche puerta ahí. ¿No hay fuentes aquí, güey? ¿Cómo fuentes? Una pinche fuente para que jale la regadera. Ahí está, Irene. El pinche cajoncito acá en el baño. No, hombre. Supone que hay un circuito, güey. Donde jala la palanquita y de por aquí se abre un cuadro, güey. Y cae el agua, güey. No mames. Sí, güey. Pero verdad. A ver, ahí se ve bien o le meto una de las otras, güey. A ver. ¿Cuál, güey? La otra es un este. Ahorita esa que está en el eco, ¿cuál? El gancho de la. A ver, me falta un pinche bloque de. Ah, tú dices lo del gancho de claro. Ajá, a ver, deja uno para ver cuál se ve más chido.
Es que el gancho sí parece fierro colgando, ¿no? Pero no, yo creo que estas se ven mejor. O el gancho. Es que el gancho no. No se baja el güey. ¿Y la palanca la puedo poner en el techo? Creo que sí, güey, a ver. No. Porque igual puedo poner. A ver, esta madre me intriga. Ah, es que se van a juntar las chingaderas si las hago así. ¿La qué, güey? Espérame, ¿por qué no la puedo hacer? Me faltan palitos. Porque si... Sí. Estuvo en punto de... ¿Eh? De robarte el surco el este. ¿Que estuvo a punto de robármelo? Viejo, ah, yo necesitaba uno, güey. No mames. O lo pongo desde arriba, güey. Que sería por decir aquí. Pero es que se pega a los lados. ¿Cómo lo puedo poner sin que se pegue, güey? O sea, pues quedaría aquí solo. Ah, es que ahí va a estar solillo, güey. Mira, así, güey. Mira. Ándale. De esa pinche regaderona cuadrada. Pinche regaderota acá, perrona, güey. Igual el la barda la puedo cambiar de color porque se, bueno, ahí está bien, ahí se ve bien. Pero por una más chida, pero el problema es que si le, met, le quiero meter dos. Le pondría, pero se hace esa madre. Del otro del. ¿De cuál? Aquí, güey, para que sea cristalito de ese cosa para. ¿Cómo se llama ese puto cristal, güey? Se volvió. No sé, güey. El otro que parece cuadradito. Ah, chinga, cristal que parece cuadradito. No sé, el otro puto cristal, güey. No el cuadrado ese cubo, sino el otro que parece planito. Oh, ok. Ajá. Pues cristal nomás, güey. Yo también le puedo meter reja, güey, de metal. Si lo hubiese dejado antes. Ah, es que no se ve, güey. Se queda arriba, güey. Es el pedo. Tiene la pinche los cerrados, güey, aquí abajo, güey. Y va a ser lo mismo con el cristal, güey. Sí, va a pasar lo mismo. Ah, pero ya le puedo poner una de estas y se ve más chida. Rómpete, órale, sin miedo, cabrón. El pez es que no me gusta que se peguen, güey. Hijos de su pinche madre. Si no se pegaran, quedaría bien perra, güey. ¿Sabes lo que no se pega, güey? ¿Cuál? Las cadenas, güey. Ah, pero cadena se va a ver muy puñetera, no es que. Es que era apretada. Órale, chingadera, ¿quién te puso ahí a ti? O tú, güey, ¿quién vas? Así, güey. Ahí sí se ve bien, güey. Ahí se ve bien, pero el pedo que si le quiero poner otro al lado, se va se va a pegar, güey, se va a ver bien fea. A ver, pruébalo, güey. Igual, es que se va a pegar aquí a esta madre acá, güey. Sí, a los dos lados, güey. Pero ni pedo, le dejamos o le pongo cadena. Nah, yo decía porque la cadena no se pega, güey. Pero esta madre la podré pegar a la cadena. Hay que intentarlo, güey. ¿Cómo se hace la chingada cadena? Hierro, güey. ¿Compro hierro? Ay, aquí no tienes hierro, güey. Sí, aquí tengo. Pero hierro, ¿con qué, güey? Ahí te dice, puñetas. Cadena. No, hierro y pepitas, güey. Ah, sí, siento que lleva la chica pepitas esas de hierro también. Ahora vamos a ver qué tal se ven las cadenas, parientes. Si no, pues amarramos a la luz luna con ellas. Ándale. Y que te diga, no, ferra, ya estuvo, ferras. Ahora la bebes o la derramas. Está mi pinche cadena aquí, sí. ¿Ya me la robaste? No, güey. Ahora vamos a ver si de la cadena se agarra chido.
Digamos que metemos una puta cadena ahí. Y el pedo es que se agarre esa madre que no sé dónde quedó. No mames, perdí la rejilla. Ajá, huevo. Y dices que no se pegan, ¿verdad? Ay, deja de otra pinche ya. Cadenita. Con la ISO 9000. Carmen. A ver. Ah, pero no tengo otra rejilla, güey. No, pero nada más pruébalo con esta madre, güey. Que no sé ni dónde dice la rejilla, güey. La rejilla se hace en el tercero, güey. Ya no hicieron el piso debajo del acuario, no, güey. Nos quedamos aquí viendo el... Es que también hay que bañarse, güey. ¿Cómo ven? ¿Cómo se ve así? Para el baño. Se ve muy es puñetero ya... las dos juntas, ¿no? Sí, sí. Siento que nada más sería una, güey. Ya con una abarca chido, pero... Que tu piso sea de tres, güey, porque quedará como que en medio, güey. En medio, no, sí, aún. Pero es que de tres queda muy grande, güey. De tres queda muy grande. No, le voy a dejar las otras. Atrás de esta pinche barra que tiene, güey. La del castillo, güey. Yo sí le puse para que no se viera. Oh. Oh. Ahora vamos a cambiar estas por una de metal, ¿no? Ya tú que vas a hacer tu pinche piso de... Ándale, para que sea también como la puta coladera esa madre. ¡Órale, mamadas! ¡Oh! Ah, no se abrió. Ya tú la rompí. Y se destruyó, güey. Bueno, ya que estoy por aquí. Sí. La quité y se destruyó. No aguantó la barra. Mi tele, güey. Sí, güey, ya no me había dado cuenta de la tele, güey. Ay, ¿quién se metió a robar a mi casa? Ey. Ahí está, no aparentes, se ve más chido. Ándale. Aunque esta, pues esta no, no jaló. Acá tengo una escotilla, yo, mira este. No, atrás de ti, ahí está. ¿Ya para qué? Ahí está con dos regaderitas. Yo iba a checar algo allá en la casa de madera. Me falta. ¿Con qué se hace el botón de metal, güey? Pues con hierro, güey. Pero no me sale el hijo de su pinche madre. No. ¿O cómo se llama? Botón de piedra, güey. No son de metal, güey, son de piedra. Ay, gato. Vamos por una pinche piedra, güey. Es que no tengo piedra, todas las quemé. Pinche gancho de gancho no sirve para nada. Pendejo hablando, esa mujer se me había bloqueado. ¿Qué pareces? Pero ah, sigues, pues, todavía sigues, güey. Sí. No, de los botones yo sé que nada más hay de madera y de... De piedra, son de piedra, güey, pero pinche piedras. No tengo piedra cocinada, güey. Acá afuera creo que había, güey, creo, güey, no para que veas. Sí, güey, acá hay, güey. Bueno, déjame ver si tengo aquí. Pues debo de tener, pero pues pinche. Y no cocinada, sino como tengo yo el de... El toque de seda. Pues ahí solito sale, güey. Hey. Ahorita a ver, ¿de qué color pondré el piso de... del acuario, güey? ¿De luz? ¿Cómo ves? Pero a ver. Cálalo, güey. ¿Dónde está la pinche piedra? Aquí está. Ahí los buenos, esto.
cofres que están ahí cerca, güey. Ya, güey. Ahora le voy a poner eso y voy a dejar el baño ahí terminado. Digo, ya con... Órale, pendejo. Ya con eso ya nos podemos bañar. A huevo. A huevo. Y cortinas, pues no las puedo poner ahorita porque no hay. Dijo la actualización que ahorita no, joven. Pinches cuadros, güey. Me los robaron. Aquí vamos a poner un botón aquí. Botón acá. Ahí está. Las llaves. Chingón. Pero yo creo que estas pinches paredes de metal las voy a cambiar por cuarzo. Porque como que grises se ven muy culeras, ¿no? O igual vamos a meterle puro pinche mármol, güey. Chingue a su madre. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a ver cómo se ve. La mitad nada más. Digo, pues ya lo traemos aquí. Pues ya vamos a clavárselo. Ya está aquí. Órale, cabrón. Ves que no traes mucho y lo pones mal. Metemos toda esta madre de aquí. Sí, ¿no? Se ve más chido así. Con esa piedrita. Para que sientas que te estás bañando. Igual y si te da comezón en la cola, pues te raspas en las pinches piedras. Pues si no, ¿cómo? A ver si me alcanza, ¿eh? Puñeta, le puse uno abajo. Es más, hasta le dejo el pinche hueco así para el jabón, ¿no? Ándale. Miren, un huequito así, por ahí. Para el jaboncillo. Pero ahí quedó. No, pues sí, queda más chido así. Se vería mejor con cuarzo. Sí, pero es que el cuarzo es el piso, compa. O sea, la pinche bañera así como de tabiquito se ve chida. Pero esta mamá que aquí en medio que... Ahí está. La chinga, quité la de abajo, ¿no? Ahí yo digo que se ve chido. Sí, ahí se ve chido. Esta madre se lo podemos quitar. Le metemos luz para que alumbre chingón. Y haga contraste. Porque si no se ve muy... Bueno, igual no tiene ahorita luces, pero. Para que haga contraste, irá. ¿Quién dijo mello, parientes? Bueno, pues ahí está el bañito. Faltan las cortinas, pero pues ya ven que no hay. Hay para mañana. Y los lavabos. Todo el pedo, y aquí está el cuarto pa. Vamos para acá arriba, puto el que desaparezca, no hay nada. Nos metemos a nadar con estos güeyes. Acá, no, pues que no me conformé con un puto baño de agua. Ah, pues nos metemos a nadar con estos hijos de su pinche madre. ¿Quién dijo medio? Vámonos. Ay, a ver, no sé qué, a ver, ¿qué se les ocurre que haga yo acá arriba? Podría poner mis pinches cofres, llenos de oro. ¿Qué onda, qué onda, Luis Nadine? ¿Qué patán? Bueno, el bañito, ahí está. Ahí está el pinche baño. Yo digo que ahí quedó chido. Así es que vámonos. Yo creo que vamos a cambiar el piso de allá por luces entonces, güey. Para que alumbren Sí, chido, tú. ¿no? Simón, para que se vea más reflejado, ¿no? Ay, para que no esté tan tétrico. Nada más que hubiera agarrado luces ahorita que fui para allá, güey. Para el inicio. Bueno, aquí tengo un chingo. Bueno, pero cuando dices un chingo no te alcanzan. Vamos, pues, quedó al 100 el bañito. Ey. A ver, güey, ¿por dónde me meto aquí? O hago un pinche agujero. Está la Está por enfrente, ¿no? Simón.
Vamos a agarrar la chúpala. Y ahí le damos. Ah, chinga, ya me la desaparecieron. Ah, también pinche lejos. Déjame un agujero aquí, güey. Y ahorita lo tapo. ¿Dónde es para allá? Venga, tu madre, ahora tengo que deshacer todo esto. Y ese es el pedo, parientes, que hay unos pinches lados. Chinga tu madre, me mató una bruja allá abajo, güey. No seas mamón, ¿de dónde salió esa pinche bruja, hija su chinga madre, güey? Es la mamá del doriloco. Haz un gym arriba, ándale. No mames, qué mamones, güey. Que me mató una pinche bruja ahí, güey. Ni ruido hizo la culera. Más culero que te mató una bruja, güey. No mames. Pinche vergüenza, ¿no? Pinche bruja. Es como si apenas tuviera como dos horas jugando Minecraft. A la verga, Mota. Ya valí. Ya valió todo esto, Mota. ¿Qué? Ya valió madre. Ching, ya mi madre, güey. Uy, no mames. ¿Y tú qué vienes de haber, pinche marrano? Un creeper me chingó allá abajo, güey. ¿Que no tenía la pinche puerta abierta, cerrada? No mames, qué puertas ni qué nada. Están en el túnel del... del chingado. Hizo un desmadre, güey, aquí. No mames. Bueno, esto no hay pedo, güey. Esto se puede componer, güey. Nah, pues todo se puede componer en sí. Pero hay que recuperar el resto, güey. Pues sí. Ponle, ¿no? Porque no, desmadre no, todo. No, 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 güey. ¿Eh? No, no le moví nada, güey. Nomás me dio una madre y ya dejé todo. Te voy a ayudar a quitar la puta tierra esa, güey. No, no, porque la voy quitando yo poco a poco y poniendo, güey, porque si no te caes. Es mi pinche pala. Y no sé dónde quedó la pinche bruja, ¿eh? Nomás me dio mi madre y se fue. Extraño mi piquito de seda, ¿eh? No sé dónde quedó. Yo tengo el mío. Y Sukum de una te mató. Sí, no, hija de su pinche madre. ¿Quién sabe dónde apareció, güey? Pinche Dori loca. ¿No la escuchaste, güey? Siempre se ríe la culera. No, no, güey. Es que estaba cerrado, güey. Yo nomás abrí de repente y Sukum. No llevaste cama para dormir, va, güey. ¿Eh? No, pero pues me salgo en corto. No, no, no. Yo decía porque ya ves que igual por los perros se respanea, güey. No. Con su pinche madre, parientes. Qué pendejo lo que estás haciendo. De haber visto no sé qué tanto pinche bloque de cuarzo, ahorita no hay nada, güey. Madre. Hey. Ah, que no la pongas ahora, cabrón. Aquí había vacas, güey. No, ¿verdad? Allá adentro sí, ¿no? No sé. Yo creo que sí debería de haber vacas, güey. Mate al fin, saqueadores se la puso el... tomar lechita para que se me quite la cata. Pues ahí tú dirás, güey. No hay pedo. Por mí no hay pedo. A lo mejor busco una vaca. O ahí está el toro, güey, también tú. Ah, está lejos. Está de noche, güey. O te asusta el ruido. Ah, qué pasado. Pinche ruido del torito.
Mamá, soy torito. Vale, travesuras. Ahí va quedando, parientes, pero ya no traigo muchas luces. Necesito meterlas al microondas. Entonces lo que voy a hacer es que nada más voy a ir a ver cómo se está viendo. Y ya otro día lo terminamos. Yo digo que ahí lo deje, güey. Y vaya, no sé si al ratito o mañana vaya metiendo al microondas, güey. Yo creo que mañana, güey. No, pero si se ve otro pedo así blanco, como el techo, mira. Porque aquí ya ves, digo, el pinche piso se ve medio rojo, pero pues ya con los corales y todo ese pedo, ya se va a ver. Igual los corales los... Color, ¿eh? Ya va a tener color, güey, porque no le hemos metido los corales, güey. Nomás le metimos el dedo. Chinga tu madre, tú, calaca. Y tú también. Ah, este pinche naco, hijo de su puta madre, güey. Míralo. Está de noche y trae sus lentesotes, güey. Así se me figura el Cobos, que siempre trae sus lentesotes, güey. Y las luces todas apagadas en su cuarto, ¿no? Pinche Cobiños. Pues voy a dormir, güey, ahí le dejo, güey, porque ya estuvo. Si no le paro ahorita, no le paro nunca. Sí, güey, te ahí nos ponemos de acuerdo, güey. O si no, nada más lo metes al microondas, güey. A ver, voy a ver qué pedo. Pero no. Yo creo que mañanita, güey. Aquí me voy a quedar escondido en la bañera, parientes. Así como el de Soy Leyenda. Ahí quedó. Saludos a toda la bandita que anduvo por aquí. Vámonos a dormir, parientes, porque ya es noche, ya son las 3 de la mañana. Por si siento, bueno, acabas de dar las 2. Sí, pues cámara, pinche mota, ahí quedó. Vale, pues. Cámara, chapulincillos. Adiós.